días muy puntualísimas, ¿eh? Bueno, como siempre, lo que diga la jefa. Sí, por respeto, yo empezaría ya. Gracias, Esther. Pues lo primero, buenos días. Empezamos la segunda jornada, o el segundo día de estas primeras jornadas de urbanismo feminista que organiza la Concejalía de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria con GEURSA, ¿de acuerdo? Agradecer en primer lugar, por supuesto, como siempre, al Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria por cedernos el espacio de esta Casa de Colón, este maravilloso emplazamiento, no lo voy a decir de la otra manera, que no voy a ser repetitiva. Por supuesto, a las compañeras, tanto Elena Costa como Ángeles Pérez, por ofrecernos siempre de esta forma tan sorora este espacio. A mis compañeras, Esther Pérez Verdú y Carla Zabaleta, por echar todo el empeño en que salgan adelante esta intención, que no es más que generar sinergias y herramientas para que tengamos opciones, miradas diferentes para nuestro trabajo diario. Lo que hemos hecho, ya saben, de este proyecto que se llama El espacio está lleno de luz, que ya lo dije, que es una canción de Aterciopelados, Viva Colombia, lo que hemos intentado es traer a referentes, en nuestra opinión, y yo creo que colectivo, y creo que en eso estaremos de acuerdo, referentes de lo que es el urbanismo de arquitectura feminista, y no perspectiva de género solo, no solo es la herramienta para introducir el análisis, sino ir un poco más allá, que es incluir la agenda feminista, pero incluir también esa mirada para unas sociedades y seguir soñando por generar espacios justos e igualitarios para todas las personas. Esa es la idea principal que está detrás de todo esto. Este segundo día lo vamos a disfrutar. Esto es un taller, va a tener 3 horas. Habremos un descanso a la mitad para que no me tiren nada a la cabeza, ¿vale? Lo hemos planteado, ahora les explicará Zaida cómo lo ha planteado ella. Eso sí, espero que lo utilicen este tiempo. O sea, todas las dudas que tengan, todas las necesidades que tengan, sáquenselas, que paso vino, ¿vale? A sacárselas, como a descorcharla, ¿no? Usarla, manosearla intelectualmente. Porque esto es lo que es interesante, que ustedes tienen en el trabajo, porque los que están aquí, y me imagino que muchos de los que nos están viendo, trabajan diariamente y lo que tienen que, y a veces piensas que tienes que ser la primera, ¿no? O el primero, en que está pensando esto. Y a veces ya está pensado o mirado de otra manera. Y entonces vamos a buscar esas uniones, esas sinergias que se pueden crear. Y eso es lo importante. Con una narrativa, como diría Carla, ¿no? En la que ya sabemos más o menos lo que queremos o que tenemos, vislumbramos esas ideas
y queremos sacarla. Bueno, ya no me enrollo más. Si quieren, vuelvo a hacer la presentación de Zaida, pero como sé que todos y todas las que estuvieron ya estuvieron ayer, pues decirles que es una arquitecta maravillosa, que es una mujer estupenda y una feminista muy comprometida. Había que decirlo así. O sea, que les dejo con ella, disfruten y aprovechenlo. Gracias, Begoña. Perdón. Bien. Claro, la verdad que cuando me decía taller, Begoña, yo pensaba taller, taller. Los que somos arquitectos y arquitectas sabemos que eso es como de ponerse en manos sobre papel y todo. Pero se me hacía difícil pensarlo con gente online, con gente aquí y con la vacuna dada. No sé, antes que no sabía cómo iba a estar mi cabeza. Y claro que también pensaba, claro, si tengo... entonces, lo que he pensado, pero también podemos ir sobre la marcha cambiando cosas, es hacer una charla y que después os animéis de verdad lo que ha dicho Bego y planteéis temas, los que pueda responder los responderé, los que no sepa os diré que no sé, pero creo que tengo mucha experiencia de haber escuchado también a mucha gente como para poder, creo, dar respuestas. Si no, también hay segunda parte de la charla para que os animéis más, que bueno, es más ejercicio, no ejercicio, pero se me hacía realmente difícil pensar, vamos a hacer, no sé, un ejercicio de recorrido urbano, desde aquí sentadas, pues es difícil. Uno de taller de vivienda, que también he pensado, con gente que está, no sé, pensé, bueno, tenemos un ¿cómo se llama? Bueno, algunos de estos sistemas de pizarra electrónica, pero también los de aquí no. Bueno, iba como muy difícil combinar, todavía eso no llegó, de combinar la doble manera de relacionar, ¿no? Virtual y presencial a la vez, yo creo que solo da para hacer esto, ser otro tipo de interrelación es muy difícil, ¿no? Entonces, pero sí, y además que somos poquitos y poquitas, hablar cuando queráis, no esperéis a que llegue el final, o sea, que intentemos hacerlo, de verdad, que a mí no me molesta, todo lo contrario, me encanta, y para que decir lo que se os ocurra en ese momento, no, o sea, no hay ningún problema de verdad, entonces a ver si lo logramos. Y también, como decía ayer, creo que sí, que aunque sea como más teórica esta parte que empiezo yo, creo que servirá para el taller que plantea Ollane, que sí que vendrá, que por ahí yo después las llamaré para contarle lo que he explicado, para poder también que enganche ya por ahí su taller y no sé si será la misma gente, porque creo que ella quería hacer algo de barrios, por ahí también se podía pedirlo antes, ¿no? Vale, pues genial, porque también se puede preparar antes, ¿no? Creo que también es eso, estas 3 horas también son difíciles, sino bueno, me dejo de excusar y vamos a ellos. Bueno, primero, evidentemente, ya todos los que estáis aquí lo sabéis, pero no está de más aclarar, cuando hablamos de roles no estamos hablando de sexo, sino que hablamos de una construcción social, de un rol que es asignado por un sexo de nacimiento y que a las mujeres nos ha asignado un trabajo que es invisible, que está, ¿no?, que es el de los cuidados, el de la vida, el de la reproducción, no remunerado y con esa invisibilidad no considerado de puertas afuera, ¿no? Si bien, como dice Ana Bofill, los trabajos del interior doméstico han salido siempre a la calle, aunque no sean visibles, ¿no? Y por otro lado, el rol de género masculino tiene que ver con el trabajo productivo, el exterior, el espacio público, lo que se ve, lo que se valora, lo que se paga, ¿no? Y como decía bien Begoña al principio, cuando hablamos de género, es una herramienta, independientemente casi de cuál sea nuestro posicionamiento político, ideológico, filosófico, como querramos llamarle, en realidad es una herramienta que no debería desdeñar nadie, una herramienta como para analizar la realidad, como vemos edades, como vemos clases, pues género también, porque no usamos igual en la ciudad. Entonces, pero, como decía Begoña, también el feminismo es un paso más allá, es una posición política que busca la igualdad real y que, ¿no?, con términos así muy fáciles y muy, muy, muy light, la igualdad real entre hombres y mujeres. Y después, que también lo comentaba ayer, ¿no?, estos falsos tópicos, la mujer no trabaja, ¿no? O sea, también esa que hace tu madre, pues, y seguramente por ahí hasta me recuerdo haberlo contestado cuando era pequeña, ¿no? O sea, hace 7, 8 años que tengo, nada, se está en casa, no, nada, pobre, ¿no? O sea, el trabajo de la casa además es un trabajo imposible también, como
¿no? Que siempre recomenzar, siempre vuelve a empezar, nunca acaba, nunca, ¿no? Por eso también las mujeres son en España mayores consumidoras de ansiolíticos, porque realmente tener tareas que no acaban y la lista que nunca acaba y que vuelve a empezar, bueno, no es fácil llevarlo. Pero además de ese trabajo invisible que hemos hecho siempre, hemos trabajado, como se ve aquí en estos cuadros, en estos dibujos, en fábricas, en talleres, y el trabajo como en este, ¿no? De, que podemos estar trabajando hoy en casa, invisiblemente, ¿no? Detrás de esa ventana, pero tanto puede ser un trabajo productivo como reproductivo, no sabemos, ¿no? Pero la casa también ha sido espacio de trabajo productivo, no solo ahora que tenemos el COVID, no solo ahora que tenemos los ordenadores y la teledistancia, sino siempre, ¿no? Porque para ser posible el cuidado y el ingreso económico, trabajar en casa ha sido y es un recurso muy importante, especialmente para los sectores de más bajos recursos. La construcción del rol de género continúa vigente, o sea, continúa estando allí, ¿no? Y hay quien dice, bueno, son las mujeres las... Sí, claro, las mujeres también estamos cortadas por el patrón patriarcal, pero es que no es suficiente la educación en la casa. No es suficiente el mensaje que tú puedas dar a tus hijos o hijas. El mundo está lleno de mensajes, de roles adecuados, ¿no? Este es un artículo en La Vanguardia donde se hablaba de este hogar seguro y siempre es esa mujer, y tienen cuidado de hacer un espacio que no indica ni clase, ni origen cultural, ni ninguna otra cuestión, pero la persona que está a cuidado de esta casa, en donde todos son peligros de muerte casi para los niños y las niñas, es una mujer. Vale, podría ser un hombre con coleta, pero podría estar uno con coleta y otro sin coleta, ¿no? Digamos, no está ese cuidado, porque no lo ven, porque lo ven claro que es la mujer. Y, bueno, este artículo tiene como muchas cuestiones también. Claro, en nuestra sociedad judeocristiana la culpa funciona muy bien. Evidentemente, aunque aquí no diga nada, está clarísimo cómo te va enviando, ¿no?, la responsabilidad o la culpa de lo que pueda suceder en casa, ¿no? Luego, en revistas de arquitectura, también como aparece en la mujer, el cuerpo de la mujer, ya sea superwoman, romanticismo sin tonto, violencia o la mujer como objeto, ¿no? Sigue apareciendo este lugar. Entonces, analizando cómo que han aportado un poco las mujeres al mundo de la arquitectura, que ayer no lo comenté al presentar el libro, que en el libro, y un poco lo que está puesto aquí, la selección de mujeres que figuran en el libro Mujeres, Casas y Ciudades, no son todas las mujeres. Yo intento elegir aquellas que entiendo que su mochila de mujer, en su una doble condición de género y de sexo, no la dejan en casa, ¿no? No son arquitectos o ingenieros o pensadores, son pensadoras, arquitectas e ingenieras. ¿Por qué digo esto? Porque la experiencia que tenemos cada una de nosotras por ser mujer desde muy pequeñas, desde esa asignación de tareas, de cuidados, los cuidados que tenemos que tener sobre nosotras mismas en la calle, etcétera, todo eso nos hacen tener unas experiencias diferentes que las que han tenido los hombres. Si las dejamos en la puerta de nuestro estudio, de nuestra escuela, facultad, etcétera, pues estamos negando ese conocimiento y por tanto no vamos a dar respuesta a los problemas o a las necesidades que podamos tener derivadas de ese rol. Entonces, yo creo que a las mujeres que he elegido son esas que no han dejado esa mochila fuera. Entonces complementan el cuadro, ¿no? Yo creo que es una complementariedad necesarísima. Bueno, lo que he dicho, entonces estas mujeres, el género no es sexo, es reconocer ese, que es un rol asignado, las mujeres hemos estado invisibles y la experiencia del lugar ocupado y las experiencias, ¿no? Y eso es una frase, perdón que no dice de quién es, pero es de una arquitecta que es uno de los primeros libros sobre, es un error, sobre arquitectura en Estados Unidos, sobre arquitectura de mujeres en los 80, bueno, que es, en un ámbito de conocimiento, la falta de referente de uno de los sexos señala un problema, o sea, evidentemente, por eso también al final del libro, yo espero que este libro en unos años no sea necesario. Y que estemos imbricados. Y evidentemente no existe una única historia, así como yo digo que yo cuento la historia haciendo esta selección de mujeres con estos valores, otros harán otras, ¿no? Yo creo también una cosa importante que también viene del feminismo es cuando uno empieza a explicar algo, ¿desde dónde explicas? Porque no hay una única verdad. Digamos, la realidad es tan compleja que uno puede escoger un hilo para explicarla. Pero claro, la diferencia está en hacer eso la verdad absoluta o hacer esa una interpretación de lo que ha pasado, hasta dónde tú llegas, hasta dónde tú ves. Y creo que eso también es importante como para armar discursos variados y poder discutir desde cada uno desde su sitio, pero tienes que saber esa posición, ¿no? Entonces, las cuestiones que las mujeres que han aportado para mí las mujeres a la arquitectura y a la ciudad tienen que ver con la desjerarquización, algunas cuestiones se van saliendo, con la casa flexible,
pero no flexible. Bueno, igual os acortarán. A ver, ¿cuántas sois arquitectos, arquitectas aquí? ¿Todas? Vale, entonces ya. Vale, no, 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 porque si no, no estoy diciendo las que sois arquitectas. Bueno, las que están del otro lado, pues perdón. Hace unos años hubo una, como a principios de los 2000, unas viviendas que se pusieron bastante de moda, muy publicadas, que metían las camas debajo de un forjado, bueno, además del carísimo. ¿Quién hizo eso? Cuando fuera mujer, una del equipo, ni limpiaba, ni hacía camas, ni lidiaba diariamente. O sea, hacer una cama que entraba milímetro debajo de otro forjado tenía que ser un modelo de cama determinado. Ese espacio de 2 metros de profundidad, ya me cuentas cómo lo limpias, la cama tiene que estar perfectamente hecha para meterla, y eso hacerlo cada día. Y sabemos que muchas veces eso no sucede, ¿no? Entonces, eso no es una casa flexible. Eso es un artilugio para salir publicados. Una casa flexible es pensar, un poco lo que hablábamos ayer también, que no sea jerárquica, que no esté predeterminada su forma, no es tanto artilugios. Y en todo caso, los artilugios de flexibilidad pueden servir en algunos casos, pero yo creo que muy concretos. Es mucho mejor que la arquitectura sea más neutra, si es posible, o más ambigua, más que... como ayer también creo que la veíamos, la de Beecher. Bueno, el uso de recursos eficientes, también aquí hay una cuestión que está presente desde esos primeros ejemplos de esas mujeres que piensan las casas desde su experiencia cotidiana, y no casual, la primera carrera universitaria es la de economía doméstica, precisamente porque son quienes gestionan ese dinero que entra en la casa, y nunca es suficiente. Entonces, digamos, una de las cuestiones que están desde el principio en la reflexión de las mujeres sobre la vivienda es el uso de recursos eficientes. De hecho, esa primer casa de Catherine Beecher plantea la... Vale, no sabe cómo hacerlo, pero está en la idea, ¿no? O como que la primera que plantea una lavavajillas sea una mujer, aunque no le hagan caso hasta 80 años después que lo fabrican. Catherine Beecher plantea que poder tomar aire frío desde fuera que pase por el horno que estará siempre encendido, preparando comida, que es muy lento, y con ese aire calentar la casa. Bueno, es un aire acondicionado, en la letra, pero bueno, está en la idea de cómo utilizar, darse cuenta que ese recurso de calor está allí y que se está malgastando, ¿no? O que no se está aprovechando. La vivienda mínima eficiente, el tiempo no cronológico también, o no lineal, ¿no? O sea, los tiempos no son lineales, sino que los tiempos son paralelos, se van cruzando, y creo que eso está presente también en las propuestas de las mujeres. Las casas sin cocinas, que dijimos ayer, la mezcla de usos, las redes, ¿no? Las redes de apoyo mutuo, la sororidad, ¿no? O sea, la red entendida como la única manera de sobrevivir en este mundo. Reutilización de solares, que eso también algo que empezó a ponerse como un poco de moda en los 2000 aquí, pero que viene desde el siglo XIX y el siglo XX, mujeres que repiensan y proponen la utilización provisional de solares vacíos, ya sea para uso de juego o para huertos, son los dos usos mayores, pero eso viene desde finales del siglo XIX en Estados Unidos hasta varias propuestas del siglo XX. La limpieza y el cuidado de la ciudad son las mujeres las que empiezan a proponerse desde lo que llamaron el municipal housekeeping. Es decir, bueno, no, especialmente, por ejemplo, en Chicago aparece un grupo muy fuerte de eso, coincidiendo con la City Beautiful, ¿no? de Burnham, con la exposición, previamente la exposición de Chicago, ¿no? Este embellecimiento de la ciudad, las grandes avenidas, los grandes edificios, pero un poco los Haussmann también, ¿qué pasaba detrás de esas fachadas? Una otra calle, a nadie le importaba, ¿no? Entonces las mujeres dicen, bueno, ya que somos las encargadas del cuidado de las casas, pues llevamos este requerimiento a la ciudad y vamos a organizar que la ciudad también se encargue de limpiar sus calles, es muy interesante ese propuesto. Y las energías renovables, como ayer también comenté rápidamente, también son las primeras en plantearlo. Bueno, esto que lo vimos también, la experiencia de este trabajo doméstico, ¿no? La obligatoriedad del rol como información para una nueva vivienda. Está bien, aquí, como el feminismo más radical de Estados Unidos, o Dore Hayden, Gwendolyn Wright, critican que aquí no hay un cuestionamiento del rol, pero bueno, podríamos pensar que hay dos caminos para la transformación. Uno es la revolución, por tanto, cambiamos todo ya, y otro es un camino más lento, pero posiblemente más posible, más certero, más, bueno, más real, ¿no? Entonces, yo no creo que estas mujeres que piensan cómo disminuir el trabajo del hogar, no sé si son feministas o no, pero sí que les preocupa el lugar de las mujeres, y entienden que esto también coincide con el inicio de los movimientos sufragistas, antiesclavistas y después sufragistas, para poder ser partícipe políticamente tienes que tener tiempo, y si la casa te consume todo el tiempo o más, pues evidentemente no podrás, ¿no? Entonces,
bueno, no creo que, creo que tampoco, a veces estas dualidades también las veo muy patriarcales, ¿no? O eres esto o aquello, estos enfrentamientos, creo que todo, todo acompaña o todo conduce a una mejora de las condiciones. Bueno, Lucina Fairbairn, que ayer vimos, es esta mujer que propone las casas sin cocina y que propone unas cooperativas de vivienda especialmente para... Bueno, aquí pone atraer a universitarios de Boston, pero en realidad después leyendo más, logra hacerla en Boston, en Cambridge, pero no dura más de un año esta cooperativa, principalmente porque era una cooperativa de trabajo entre las mujeres de los universitarios, de los profesores, estos no veían bien que sus esposas trabajaran para limpiarle o plancharle la camisa a otro señor. No entendían como el beneficio que les podía traer a ella la cosa colectiva y comunitaria, en varios aspectos, porque no solo en el trabajo, sino al final esos trabajos comunitarios hacen red. Hace poco alguien me explicaba que no sé a dónde era, que les habían sacado los lavaderos, hace tiempo, ¿no? Los lavaderos populares en un río o un sitio común, y porque les habían puesto el lavadero en cada casa o tal. Y la mujer decía, nos habéis matado, porque nos habéis dejado sin el espacio de nuestro encuentro, de nuestra red, de nuestra charla, de nuestro acompañamiento, ¿no? Bueno, y en esta, si cualquier cosa, hablar, por favor. La propuesta de ella, esta casa sin cocina, lo que hace es generar estos espacios, en este caso, en esta propuesta, es cada 28 casas, pero podría ser diferentes tipologías, no establece tanto la tipología, como qué es lo que lleva a esta casa, este edificio más comunitario, que alberga una serie de usos, que como veis no es solo la cocina, en realidad también es entender que la cocina es más que la cocina. Está todos los trabajos relacionados que necesitan maquinarias especiales del hogar, el llevar las cuentas también, ¿no? Que alguien te ayude un poco lo que decíamos en el uso de los recursos, también pensar en el coser y en el hacer ropa en ese entonces era importante. Y luego esta planta baja, se diría, o planta alta, no sé cuál es, a donde hay como espacios para ellas mismas, ¿no? Para su ya para el trabajo, sino gimnasio, espacio para lectura, espacio para comer juntas, ¿no? Un espacio a donde se genera otro tipo de relación. Entonces, me parece eso importante, siempre está ese plus, no es solo vamos a resolver, en este caso, lo reproductivo, el trabajo rápidamente, sino también generemos otro espacio para que se pueda dar otro tipo de relaciones. La casa Rietveld, que ayer también la comentaba, la casa Rietveld-Schroeder en Utrecht del año 24, donde esta señora con su marido, un notario, que vivían en casas como estas que podemos ver aquí, de ladrillo, con ventanas pequeñas, se sentía como muy obviada en ese tipo de casas. Su hermana es una pertenece al grupo artístico de Stiel en Rotterdam y de la Oakbound, de los diferentes grupos como de la vanguardia artística, y entonces ella desde Utrecht está enterada de todo lo que pasa. Enviuda, y cuando enviuda decide mudarse, hacerse su casa diferente, no vivir más en esto, sino en esta casa que le sirva para educar a sus dos hijas y su hijo de una manera diferente, sin jerarquía. Y como comentaba ayer, es una casa que la cocina está aquí, en este lugar. Aquí sí que hay un espacio para el estudio. Si alguien de la familia necesita un espacio, un momento de estar solo, sola, ¿no? Por lo que fuera. Aquí estaba el estudio de Rietveld, ahí está, en este otro lugar, aquí abajo. Y detrás de la cocina, hacia allá, está la habitación de la persona que trabaja en la casa. Y Rietveld, bueno, era un carpintero, hacía muebles, diseñaba muebles, y un poco lo que explican las historias es que, como los dos eran dos personajes como muy ajenos a una cultura, a esa cultura tan tradicional de una ciudad pequeña como podía ser Utrecht, ¿no? Muy religiosa, y ellos se sentían como muy fuera de todas esas normas, por eso también bueno, se encuentran, trabajan juntos y durante 10 años son socios. Entonces, lo que comentaba, esta es la planta baja de la casa. Ahí. La planta baja de la casa, donde aquí está la entrada, con un toilet, la cocina, en la habitación donde duerme o donde está la persona que trabaja en la cocina, el estudio y el taller de Rietveld, cuarto oscuro y un estudio. Entonces, esto es esta entrada, esta es la entrada de la casa realmente, después de estos tres escalones, en donde además hay como un espectáculo de modernidad, donde hay un tablero eléctrico inmenso, que no creo que tuvieran todos esos circuitos, sino que es más el espectáculo de tener una casa electrificada, ¿no? Y mostrarlo allí, y dos teléfonos, un teléfono para comunicarse con la casa desde aquí abajo y un teléfono para comunicarse afuera. También esta cosa del teléfono que cuando aparece no entra, ¿no? Es un extraño que entra en la casa, ¿no?
Y luego, aquí abajo también, hay este armario, donde, más allá de tener la lógica de un cuadro de Mondriano, donde son las teorías de los 17 puntos de Steele, en realidad aquí también lo que hay es un colgador más bajo, porque hay dos de las niñas, o una niña y el niño, que son todavía pequeñitos y no llegan a este colgador. Por tanto, si lo que ella quiere es que esos niños sean personas independientes, autónomas, pues tiene que acercarle las herramientas para que lo sean. Por tanto, si ya está el colgador a la altura de ellos, pues pueden, se les puede exigir que lo cuelguen, que lo saquen, etcétera, que tengan esa autonomía. Bueno, ya conocéis la casa, la parte de arriba, ¿no?, donde todos los paneles se abren y termina siendo un espacio único durante el día y a la noche se cierra. El baño también forma parte del pasillo y si se utiliza se cierra en el momento. Bueno, toda esta cosa como de flexibilidad de usos del espacio, pero también, como decía, aquí no hay cocina, aquí se hace la parte comunitaria. Bueno, dicen, yo eso no lo sabía, que ella también educaba a sus hijos aquí, eso no lo sé con certeza. Bien, pero sí, lo que es importante es, ahí ella tiene muy claro, y que para mí eso es fundamental, que el espacio nos transmite valores, el espacio nos educa, el espacio nos dice cosas, querramos o no. Entonces, como esto que decía antes, no solo vale con la educación igualitaria en casa como concepto, sino que el espacio tiene que decir, cuando salimos a la calle... No, a mí, claro, a mí me... Sí. Voy a cerrar aquí. Efectivamente, el espacio privado es donde yo me han recluido y donde, bueno, no se han recluido, pero por rol, pues lógicamente las que han hecho las reflexiones. Sí. Pero de la marinera. Pero yo me acabo de enterar. Yo fui hace 30 años. En el 2021. Yo fui hace 30 años y la verdad que lo que es impresionante cuando vas buscando esa terminar la carrera y me fui con una amiga a Holanda que mi hermana vive allí, ¿no? Y entonces mi hermana dice, yo también quiero ir, mi hermana es veterinaria, ¿no? Y entonces fuimos a ver esa casa. Y es impresionante lo moderna que parece ahora. ¿Sabes? Cuando llegas ahí dices, Dios mío, sí, sí, sí. El interior era de ella también. Creo que trabajaron juntos, de hecho trabajaron 10 años juntos. Enfrente a la casa esta hay otro conjuntito de tres, para que hicieron para, supongo que con el dinero que tenía ella, que hicieron para alquilar, lo hicieron juntos. Sí, posiblemente también, ahí te explican si eran amantes. Bueno, igual sí, igual no, es igual. Pero 10 años trabajan. Sí. Sí. Sí, sí. Aunque hayan colaborado, me da igual que sea el 50%, sí. Pero es el 50%. Sí, total. No. No, bueno, de hecho, es que el problema es que los mismos fondos memoriales de todas estas experiencias siguen ensalzando la figura masculina. Hace poco yo me estuve escribiendo con el fondo Aldo Van Eyck y Annie Van Eyck. Aldo Van Eyck tiene una esposa arquitecta también. Y entonces yo quería averiguar sobre otra cosa que después vendrá, que es los playgrounds de Aldo Van Eyck. Supongo que os suenan, o conocéis, en Ámsterdam. Bueno, él hace unos playgrounds, unos espacios de juego, como 700 se hacen en Ámsterdam, pero no lo hace él solo. O sea, hay una técnica política, directora de urbanismo, que ayer las mostré, que era Jacoba Mulder, que se le ocurre eso también para utilización de solares en desuso porque estaban destruidos por la guerra. Esa idea que seguramente ella también conocía, o no, pero bueno, que ya viene de otros ejemplos que las mujeres habían pensado,
Porque en lo cotidiano se fijan en las mujeres. ¿Qué piensan ellas? Claro. Nosotros. Entonces, siguen poniendo a él y él, sí, sí, que cómo hacemos para que se sepa. Es que no, cuando ellas hablan no se escucha, entonces vamos a poner un pie de micro. Vale. Pero cuando cambian de una ponente a otra, los compañeros salen para limpiar el micro. Vale, claro, es un lío, sí. También yo puedo intentar repetir lo que han dicho, pero es un rollo. Si te parece cuando ves una intervención larga, porque salgan y... Vale. Sí. Vale. Bueno, antes, perdonen, las que están del otro lado de la red, lo que preguntecían es, lo que decía tu nombre, Teresa, era que cosa, ¿no? Tenerse que enterar de esta casa que todos y todas las que hemos estudiado arquitectura conocemos muy bien, que de este 50% de la señora Schroeder, de True Schroeder, sin saberlo antes, ¿no? Y que la explicación siempre se hace poniendo a Ritvel y comentaba tu nombre. Ana Lola, que por otro lado, claro, si ibas allí a Utrecht, hace 30 años fue ella, le comentaron que eran, si eran amantes, si era el regalo de él a ella, cuando en realidad la que tenía dinero además era ella, porque era la esposa de un notario que hereda, o sea que, y él es un carpintero, que además, como decía antes, es importante que los dos son como... Ah, vale. Él le hace... Ya. Vale, aquí Teresa y Ana Lola están explicando eso, que el papel, ¿no? que es él el que le regala la casa, le regala el diseño como un antojo para ella. Dime. Entonces, ¿Ritvel es carpintero? No, Ritvel es carpintero. ¿Otra pregunta? Sí, me preguntan. No, es carpintero, es diseñador de muebles. Y sí. No, de hecho, en la imagen que vemos aquí, mueble Makerich. ¿No? Esa es su tienda. Entiendo que ahí lo que pone se hacen muebles o hacedor de muebles, o sea, carpintero, ¿no? Un carpintero y una arquitecta. Sí, no, ella tampoco es arquitecta, pero es un poco igual, o sea, la arquitectura como escuela universitaria tiene poco tiempo y en realidad Le Corbusier tampoco estudió arquitectura, o sea que, bueno, es un poco igual, o sea, gente que tiene capacidades para hacer algo y las puede hacer, otros tenemos que estudiar o la norma hoy nos hace que tenemos que estudiar para ejercer. Pero sí, no pasa nada. El problema. No sé si lo plantearán. Y entre Alba y su mujer, que ya, eso sí que ha salido muy a posteriori, a ver qué contribución tuvo cada uno. Eso tú lo has explicado. Bueno, si quieres. A ver. Que no me quiero ir del hilo, porque este no pasa nada. Pero claro, en esta ocultación del trabajo de mujeres a lo largo de la historia siempre ha sido, y sobre todo desde la perspectiva de nuestra profesión, sí, que no lo sé, si en el libro también... va a aparecer o en la charla que estás dando o lo has estudiado tú la contribución entre Aalto y su mujer, que a mí siempre me ha quedado la duda, porque luego cuando el movimiento feminista ha avanzado han dejado caer que ella trabajaba con él, entonces no lo sé. A ver, no quiero plantear ese debate porque de esas parejas hay muchas. Sí, sí. Arquitecto, arquitecta, que es él, o Venturi y Denise Scott. No lo sé en este caso porque Alba Aalto sí que hizo muchas viviendas. Uh-huh. Porque ahora estamos en el espacio doméstico, sí, por así decirlo. Sí, sí. No lo sé. Lo pregunto. Sí. En términos generales, yo siempre lo que planteo es, en este caso de parejas, de grupos, es pensarse a uno mismo y a una misma. Al final, no sé, nuestras relaciones y tampoco cambian tanto, ¿no? Pero si tenemos un socio o una socia, esa otra persona que está con nosotros va a cobrar, porque vamos a hablar en plata, va a cobrar si no hace nada. No, o sea, de hecho, por ejemplo, hay una enciclopedia de, ahora contesto de alto, una enciclopedia de arquitectura argentina donde, hablan de un grupo que se llamaba Staff, que estaba formado por dos mujeres y un hombre,
él era bastante mayor que ella, y tenía ya una trayectoria. Pero llega un momento que se forma ese grupo, se llama Staff, que construye, no sé, 2 millones de metros cuadrados en Argentina. O sea, son muy es un estudio muy fuerte. Primero se llama Staff, en los años 60, o sea, que ya una decisión de no autoría, de no heroicidad. Pero la reseña explica, en el primer párrafo, que son tres, y después siempre es Goldemer, siempre es él. Siempre es él. Yo digo, bueno, o el señor era de una generosidad increíble, porque entonces le da hasta 2 señoras un tercio de lo que gana, o ellas algún papel tienen. Me da igual, por ahí no son quienes dibujan, igual son quienes están en la obra, o quienes contactan con el cliente, o quienes, es que hay muchos roles para hacer. Pero qué casualidad que siempre el rol que se reseña es cuando, importante, es cuando lo hace él, ¿no? Entonces, bueno, entonces esos estudios que son muchos socios y socias, cada quien tendrá su rol porque cada uno de nosotros tenemos capacidades. Difícilmente uno de nosotros o nosotras sea bueno con la idea original, con el desarrollo, con el proyecto ejecutivo, con los detalles constructivos, con la dirección de obra, con la gestión de presupuesto, con la gestión del cliente, con la gestión con el ayuntamiento. Y seguro que se me quedan cosas. Por ahí, ¿no? No todos y todas servimos para todo. Entonces, para llegar a cabo una obra de arquitectura necesitamos habilidades diferentes, ¿no? Y creo que también eso además tiene otro problema, este ensalzamiento de la figura que todo lo puede y que es única, que todo lo hace, ¿no? Además que está muy ligada al neoliberalismo, ¿no? En eso la idea de, creo que después lo pondré, del ecofeminismo, de la interdependencia y ecodependencia, son para pensar interesantes, ya después vendrán, pero deja fuera de la posible satisfacción personal a través de la profesión a la mayoría de las personas. De, no sé, 1 en 1000, 1 en 10.000 será ese de la cumbre y el resto qué. Entonces, estamos generando desde la educación, en el caso que me toca, ya frustraciones antes de empezar. Y eso me parece terrible, ¿no? E invalidar cualquier otro ejercicio de la profesión. Evidentemente, para muchos yo no soy arquitecta. Soy, como mucho, arquitecta social. ¿No? Soy, ¿no? ¿Alguien me preguntó si hice una obra alguna vez? No, porque es lo único que les vale. ¿Alguien me preguntó? No saben si he hecho o no. O sea, pero ya a mí como, tal. Entonces, ahí como, y también es importante, evidentemente, el pensamiento, la reflexión. Bueno, yo creo que hay, o por ejemplo, un papel que también alguna vez me he discutido con algún profesor, el hacer un programa arquitectónico. El programa de un edificio es casi más importante, que es un poco también lo que podemos decir que la señora Schroeder seguro que hizo, es el programa de esa casa, es de ella. O sea, el programa es fundamental. Y bueno, me he discutido muchísimo con compañeros míos que nosotros con un grupo que teníamos de PFC, que éramos todas mujeres, de tribunal final de carrera, les hacíamos hacer el programa y además ligado a la realidad y cuanto más real posible. Y nos saltábamos las normas, por suerte nunca nadie nos vino a ver, de los metros cuadrados que tenían que hacer y no sé qué. Porque muchos de esos proyectos se hicieron después. Eso era mucho más importante que tuviera los 2.000 metros o 3.000 que te piden, que es absurdo, ¿no? Entonces este señor, este otro profe, me decía, que ¿para qué les hacía yo? Bueno, después cuando estás en un ayuntamiento, estás en la gestión pública, muchas veces te toca pensar un programa. Y de hecho cuando Loss, que también cuando descubrí que Adolf Loss, que igual lo sabía, yo no lo sabía, fue secretario de Vivienda de Viena, este señor que siempre nos lo cuentan como tan elitista y tan no sé qué, el tío se remangó y fue secretario, no sé, 3 años, es igual, y Margaret Sutilhofsky trabajó con él. Y ahí hacen programas de viviendas sin cocina, viviendas para mujeres solteras, atienden a viviendas crecederas. ¡Jo! O sea, eso, por ahí no proyectan una línea. Bueno, están, sí, de esa época sí me se resalta unos proyectos que él no llegó a construir, que son aquellas casas aterrazadas, ajardinadas. Pero, ¿qué importante es el papel, el rol público, ¿no? De un arquitecto o arquitecta, en general, de un funcionario público, no, pero bueno, en las escuelas ni aparece, como que no existe ese rol, ¿no? Y entonces cuando lo hacen, muchos arquitectos o arquitectas sienten un poco de tener que pedir perdón por ser solo un funcionario o funcionario público. Me parece es un rol fundamental, y no porque estéis aquí vosotras, lo considero de todo, con mucha verdad. ¿No? Entonces, no, bueno, lo que diría, qué mal hacemos cuando los y las estudiantes solo piensan que pueden ser arquitectos si son un culjas, ¿no? Entonces estamos generando frustración de entrada. Yo creo que es muy duro. Respecto a Álvaro Aalto, no, creo que no sé si hablo un poco de él, un poquito, porque es cierto que por ahí a las arquitectas más reconocidas, más famosas, no le he dedicado tanto espacio en el libro, porque me parece que ya están, así que lo debo citar, no tendría que comprobarlo. Pero Álvaro Aalto tuvo 2 esposas arquitectas y socias.
La primera, que es Aino Marcio, que sí es cierto que se llama joven, empieza a trabajar por su cuenta, pero se unen y trabajan juntos, y sus propios hijos, cuando dibujan a alguien trabajando en el tablero, es a Aino, no a Álvar, es a ella. La casa Gulicher, la casa de la familia Gulicher, que es la casa esta, la más famosa, no sé el nombre ahora cómo es, ¿cómo se llama? La casa Mairea, gracias. Pues también es la relación de ella con la señora Gulicher, se conocen, no sé qué. Claro, pero después entonces ella, como mucho pasa en la historia, como que dirigió Artec, como si fuera una tarea fácil, ¿no? Dirige una empresa. Diseñó unos vasos, también es fácil. Sí. No, los que forma del lago son de él. Pero después ellos firmaban todos juntos. De hecho, en la exposición internacional de Nueva York, en las fotos que hay, está en Finlandia y el nombre de los dos. Pero otra vez se borra la historia. Y Gideon, que es uno que ha cometido muchos de los errores que arrastramos, Gideon, cuando hace ese libro, no me acuerdo cómo se llama, el más glorioso, que habla un capítulo de cada arquitecto, los conoce a los dos, porque es amigo de los dos. Pero decide contar la historia solo de él, como si fuera él. Y sí que yo, en Finlandia, alguien me explicó que de alguna manera ella acepta ese lugar porque sabe, también un poco lo que pasa a Denise Scott Brown después, porque sabe que si no, la historia no los pasará, ¿no? Porque la historia solo cuenta héroes, ¿no? Entonces, pero bueno, eso en un momento se puede revisar, ¿no? Y de hecho Gideon la nombra de pasadita en su libro, en las siguientes ediciones, hasta que ella creo que se muere en el 49, entonces en la siguiente edición de ese libro, la reedición, sí que le dedica unas cuantas párrafos a ella, porque se ha muerto. Ella se muere en el 49 y Aalto se vuelve a casar, 51-52, con Elsa Kaisa Mäkiniemi o Elisa Aalto, que además eso, el cambio de los nombres de las mujeres, de los apellidos, también nos borra, ¿no? Por eso Denise Scott Brown es el nombre de su primer esposo. Pero como el mundo anglosajón se cambia, pues ya lo arrastras, porque es que si no pierdes, vas borrando tu biografía, tu biografía no existe, ¿no? Yo lo estoy diciendo no por ellas, porque aquí somos todas mujeres, sino porque en red hay hombres, arquitectos, para que se enteren que eso es machismo. Exacto. En un contexto histórico en el que cualquier logro de cualquier mujer ha sido borrado. En algunas disciplinas han hecho una revisión de la historia poniendo en valor a determinadas mujeres que fueron injustamente borradas, claro está. Estabas en una sociedad machista. Pero como estamos en el 2021 y estamos en este contexto y en esta charla, entiendo que los y las que nos están escuchando, para que se den cuenta cómo en la escuela de arquitectura, donde sea que hayamos estudiado, han sido borradas mujeres que han contribuido, solo en determinadas cuestiones, sino, y muy fundamentalmente, y por muchísima desgracia, siendo la pareja de un señor que yo estoy segurísima, que esa señora tenía una valía que no veas, pero como era una sociedad tan machista, todo al 100% se lo han atribuido a él. Sí, y que les quede claro, no lo sé porque yo no vivía en el año 1000 no sé qué, y no estaba con ellos, ¿vale? Pero que esa señora no estaba de adorno para servirle el café. No, claro. Sí, entonces, ella estaba pensando. Sí, sí, sí. No, y todo. Se lo llevó el logro, tanto el Venturi, bueno, la inmensa cantidad de parejas, arquitecta, pues se lo ha llevado él. Sí, sí. Y hay que decirlo, porque nos están escuchando. Nosotras igual ya más o menos lo sabemos. Pero para los que nos estén escuchando, hombres, para que vean cómo ha sido, llámalo machista, esa lo que nos han contado. ¿O no? Uh-huh. Sí, hombre, sí. Algo si te lo tenemos que decir, claro. Sí, hola. Yo quería comentar con lo que estabas comentando de los estudios y de las mujeres un poco invisibilizadas.
Yo pienso que también hay que pensar que como profesionales tenemos un cliente y quizás eso ahora es diferente, pero está claro que estas mujeres se enfrentaban a un cliente que era mayoritariamente masculino, el que pagaba era el hombre, el que aunque se construyera una vivienda, al final el que controlaba el dinero productivamente eran los hombres, y muchas veces los hombres no han querido que sean arquitectas las que les hagan, ¿no? O sea, esos grandes estudios en los que resalta el nombre al final del varón, también han tenido que hacerlo, creo yo, por una cuestión de prestigio. Han tenido que invisibilizar, y no los estoy justificando, pero creo que al final muchas veces hay muchos clientes masculinos que no quieren que sus viviendas, o sea, que quieren tratar con un igual. Yo, por ejemplo, me he encontrado eso en el desarrollo de mi profesión, en el que a la mujer se le, o sea, dependiendo del cliente, no te hablan a ti, hablan a tu pareja, ¿no? Hablan, ¿no? Ellos quieren tratar con un igual porque tú estás como por un escalón por debajo. Entonces yo creo que ahora quizás ya eso no sucede, o es menos, menos escandaloso, ¿no? Pero sí que creo que ha sido, los estudios han tenido que auto, o las mujeres que forman parte de los estudios han tenido que autoinvisibilizarse muchas veces para tener un cierto, y han tenido que resaltar a esa cara masculina que era al final en relaciones públicas de una empresa, ¿no? El que trataba con los clientes, el que cerraba los negocios y el que cerraba los contratos, ¿no? Porque al final el hombre era el que se movía en el terreno de lo productivo y la mujer no. Entonces, creo que ahí ha habido muchas profesionales que han sido invisibilizadas por necesidad de decir, me quito un poco de en medio y le dejo el papel de relaciones públicas a él, ¿no? Sí. Hola. Sí. Hay conceptos que ya se utilizan. Uno sería el borrado de mujeres, que ya se considera como una categoría de análisis histórico, que es algo que existe dentro del patriarcado. Y después hay otro concepto que Rosa María Rodríguez Magda, en La Mujer Molesta, te lo recomiendo, es el patriarcado, que es la unión entre iguales. O sea, no solo existe una estructura patriarcal que pone los estereotipos y roles a cada sexo, mujeres y hombres, que eso es el patriarcado, sino que existe el patriarcado, que es la unión entre iguales. Eso significa que los hombres es como una hermandad bastante tóxica, por decirlo, no es buena para ellos tampoco, pero que también les va poniendo y les va haciendo como un club de chicos, ¿no? Es el club de chicos. Entonces, ellos pertenecen a ese club. Entonces, esos son conceptos que puedes incorporar para entender esto, ¿vale? O sea que yo lo digo por decirlo. ¿Vale? Ella, Teresa. Son cuestiones diferentes, vamos a ver. Aquí estamos hablando, no sé cómo llamarlo, si de unos intelectuales, o sea, de unos referentes para todo el mundo, no lo sé si en otro planeta, pero para todo el mundo, de una categoría impresionante, y que ese señor estaba con su señora, que era arquitecta. No creo yo que ella no haya contribuido desde el campo de vista intelectual. Otra cosa distinta es que ella, porque hasta día de hoy pasa, que es lo que tú estás planteando, no a todas las mujeres, por suerte, tú estás planteando que en los estudios mixtos, hasta día de hoy pasa, se autoinvisibilizan porque el cliente, que es macho, hombre, quiere tener un interlocutor igual. Bueno, a ver, yo no lo sé. Sí, porque hay estudios, a mí no me ha pasado, pero aunque he tenido una pareja de la misma profesión, y lo pagas porque hay otros componentes que no son en el ejercicio profesional, sino en la rivalidad entre la misma profesión, misma clase, mismo dinero, mismo. Es duro,
No se lo recomiendo a nadie, la verdad. Sí, 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 hay que recomendarlo y hay que luchar. Pero en el otro caso, y eso a día de hoy hay estudios, libros recientes, porque lo he leído, en la que las mujeres lo cuentan. A día de hoy, que es triste. Sí. De hoy mismo. Ya, no, hombre, yo no, me refiero porque... Pero que yo estoy aquí hablando desde la perspectiva del año 2021, que otras disciplinas han hecho una revisión de la contribución de mujeres a las distintas disciplinas. Yo digo, jolín, desde la arquitectura, como las arquitectas en general, son bastante renuentes a asumir ese papel secundario y dice, no, es que las he tenido yo toda la vida, yo soy igual y no sé qué, y venga, digo, mira, tú no eres igual, porque en una sociedad machista es imposible. Analízalo. Entonces, pues si queremos poner en su lugar, porque han estado ocultas, no sabemos en qué contribución, pero como eran intelectuales, han sido ejemplo, primero, de la casa Richter, o sea, que se ha llevado todo el mérito el carpintero, y entonces resulta que, a ver, eso es lo único que estaba planteando, y no se puede justificar bajo ningún concepto, porque si otras disciplinas no lo podemos justificar, porque si lo justificas te va a seguir pasando a día de hoy, y eso bajo ningún concepto, me da igual, como si fuésemos marcianas, es reconocer la contribución que esas personas que son mujeres han tenido en la historia de la arquitectura y punto. Sí, sí, no, y a ya día está, de... y no se ha autoocultado ella, la han ocultado. Sí, porque hay muchas, se firmaban los dos, hay muchos casos que ellas, y especialmente en Finlandia, porque Finlandia es muy, era muy igualitaria. Finlandia es un país nuevo, en ese entonces es un país que se hace nuevo y que se construye, y bueno, hay muchos textos que lo explican, que se construyen con hombres y mujeres y lo reconocen desde el inicio, se independizan de sus... Creo que Suecia primero, después la Unión Rusia, como a finales del 19. Y realmente hay textos que explican por qué también hay tanta presencia de mujeres en arquitectura en Finlandia desde 1887, la primera. Realmente hay muchas mujeres y que tienen un papel muy importante. El mismo Alvar Aalto lo escribe y lo reconoce. O sea, que es quien cuenta la historia que decide borrar, ¿no? Eso por un lado. Y en el caso, y es cierto que y hay un trabajo muy interesante de Alice Friedman, que explica cómo las clientas, que había clientas especialmente en la modernidad, son quienes encargan proyectos verdaderamente modernos. Hay mujeres que tienen acceso a dinero. Una de ellas es la casa Hollyhock, la de Frank Lloyd Wright. No, la Hollyhock es esa, no, es la que es para la directora de teatro. Sí, creo que sí. Bueno, ella es una cliente y hace su casa. La casa de ella no tiene privado y público. Todo es privado, todo es público, porque se hace desde otro lado. Y la tesis de Alice Friedman, que es muy interesante, es que verdaderamente las clientas modernas son modernas, cosa que no son los arquitectos modernos. La mayoría de los arquitectos modernos son los señores burgueses del 19. Aún mi querido Hannes Meyer, que lo admiraba hasta que supe su vida personal. Entonces dejé de admirarlo, desgraciadamente. Pero... No, porque yo pido cierta coherencia entre lo público y lo privado. Y respecto a... Sí, es cierto que sigue habiendo mucho... Acá, evidentemente, vivimos en una sociedad patriarcal machista y sigue habiendo sitios en que las mujeres estamos vetadas y por eso muchas veces se busca un socio. Un ejemplo es Kazuo Sejima, que Kazuo Sejima trabaja sola, trabaja como muchos con estas sagas, ¿no? Con Nito, y luego pone su despacho, pero luego se asocia con Nishizawa. ¿Por qué hay proyectos, explicado por ella alguna vez que se le escapó, porque no sé hablar mucho de nada muy personal, que ella no accedía a ciertos lugares donde se decían los proyectos? Un prostíbulo, por ejemplo, ¿vale? Que es donde se deciden muchos proyectos. Entonces se quedaba fuera, se asocia con Nishizawa, supongo a partir de ahí tendrá esos proyectos, ¿no? O a mí también me llamó la atención una vez escuchar a alguien. Pero no sé si uno lo debería hacer, bueno, y cada quien que haga lo que quiera, ¿no? O sea, trabajar para Arabia Saudí, otra cosa, para estos sitios en donde la mujer no tiene que aparecer porque, bueno, igual no hay que trabajar, no sé cuánto de hambre nos morimos si no trabajamos para Arabia Saudí, pero bueno, yo creo que también, bueno, dejemos aquí. Bien, bueno, entonces, como decía, de Alvar Aalto, sí, trabaja con Ainhoa Aalto, firma los dos, es un trabajo conjunto, luego con Elisa Aalto.
Elisa lo sobrevive 20 años a Álvar Aalto, entre otras cosas, rehabilita Vipuri, termina muchísimas obras y hace obras, sin embargo, casi ni aparece, porque los hombres tienen una característica, no sé si os habéis fijado, que aún muertos siguen proyectando. Tienen esa cosa. Yo no sé cómo se lo hacen, pero ellos no se mueren nunca. Sí, sí. ¿No? Y entonces ahí sí, hay una estrategia de muchas mujeres, que socias y que enviudan, de continuar con el nombre del estudio mixto. Porque si no, no se comen un rosco. Porque cuando, y seguramente aquí tenéis algún ejemplo en la cabeza, y el ejemplo en Barcelona de Miralles Tagliabue, cuando murió Miralles, a Benedetta le hicieron un vacío inmenso. Y Miralles, podría ser todo el genio que sea, pero Miralles es uno con Pinós, es uno solo y es otro con Benedetta. O sea, la influencia de sus socias y solo es una arquitectura diferente. Claro que tiene un fondo común, pero él cambia. Y eso tampoco lo he visto analizado nunca y yo tendré ganas de analizarlo, pero bueno. ¿No? Pero el color, cierta, una cosa más amable, aparece con Benedetta. La rabia previa desaparece con Benedetta. Y ella sigue trabajando y sigue manteniendo el estudio. No, que ella hace public relations, sí, claro, porque para tener ciertas obras hay que hacer public relations. Y que ella no, bueno, cada quien tiene el rol que tiene, pero el estudio, 20 años después, sigue activo. Y el muerto está muerto, con todos mis respetos. Vale, o un ejemplo de la arquitectura, evidentemente súper conocido, la unité de habitación de Marsella, que sin todos los colaboradores y colaboradoras no hubiera sido posible. Vale, puede haber una idea genial, no sé si única de un solo señor, ok, no importa, pero luego cómo se resuelven estos apartamentos, y en este caso el papel de Charlotte Perriand en todo lo que es los espacios de guardado y la cocina es fundamental para que funcione este lugar. Luego está Blaine Schlemko, que es quien diseña, quien hace la azotea, la cubierta tan famosa. De hecho, hay unos esquemas previos de Le Corbusier donde la azotea es plana, no hay nada en la azotea. Y aparece luego todo aquel mundo que diseña Blaine Schlemko, siempre le digo Claire, ¿no? Que es una arquitecta de Montreal que trabaja en Europa y que luego se vuelve a Montreal. O Jean Prouvé, también, ¿no? El ingeniero diseñador industrial, experto en trabajo de aluminio, las escaleras de aluminio son posibles porque las hace Jean Prouvé. Entonces, solo la idea, o sea, ya sabemos, la idea está bien, pero hay que desarrollarla, ¿no? Y aquí aparecen otros socios y seguramente me faltan más, ¿eh? Yo no lo sé todos. ¿Qué tiene en especial esta cocina? ¿Qué es lo que explica esta cocina? Porque a mí me ha pasado alguna vez, hace mucho tiempo, con quien llevaba la oficina, el patronato de vivienda de Barcelona en los años 2000, que me decía, no, las mujeres no quieren una cocina integrada en salón. No, lo que las mujeres no quieren es tener un salón donde en una pared está la tele, en otro la ventana y en otro la cocina. Porque aún siguen siendo las mujeres quienes tenemos la responsabilidad, por tanto la culpa, de que aquello esté visible, limpio, y hay veces que no tienes ganas de que esté así. Pero claro, si la tienes siempre presente, es muy molesto. Entonces, ¿qué tiene esta cocina de inteligencia? Es súper pequeña, o sea que sería una cocina donde solo puede trabajar una persona, porque es 1,12 por 1,26, ¿no? En esta planta que vemos aquí. Pero esta altura de este mueble, con esas puertas que se abren, hace fundamental que permite estar relacionada y hablando o cuidando, ¿no? Siendo parte de una reunión o cuidando mientras estás trabajando en la cocina, pasas cómodamente las cosas, pero una vez que te sientas, cierras esa puerta y la cocina desapareció. Ya no la tienes presente ese cuidado, ¿no? Entonces creo, muchas veces, nosotros hablamos también muchas veces, no la cocina integrada, sino integrable. Que la cocina esté abierta y no esté abierta, que te permita dejar de verla, ¿no? Y creo que eso lo entienden las mujeres nada más. Porque yo creo que aún hoy, desgraciadamente, difícilmente entres en una casa y un hombre te diga, disculpa que está desordenada. Pero ¿cuántas mujeres te dicen disculpa que está desordenada? ¿No? Porque eso que viene también de todos los manuales del 19, donde se le enseña a la mujer cómo tener cada lugar de la casa, sigue estando en nuestra, aquí atrás, en nuestra mente, ¿no? ¿No? Y estos son algunos de los elementos de guardado y cuidado que están todos como súper pensados, como este lugar en la habitación doble de arriba, donde era un mueble para cambiar niños, pero que también después serviría como escritorio, como sitio guardado, ¿no? O sea, pensar en la transformación de estos elementos. Bueno, la idea sería que tenemos que situar la vida en el centro de los proyectos, ¿no? También a mí, aquí voy a ir contra otro, ya que estamos, contra otro famoso arquitecto, ¿no? Que a día de hoy se sigan enseñando las casas, no sé cómo se llaman, del señor Peter Eisenman, me parece indignante. Casas que son invivibles,
¿no? Cuando la casa es con la casa entendida, por eso me parece importante explicar la casa Schroeder desde esa perspectiva del uso cotidiano. Y no solo como la casa Schroeder como la que cumple los 17 puntos de textil, que sí que también, pero que no es solo eso, para funcionar o para que sirva para la vida, los 17 puntos no son suficientes. En cambio, y el señor Eisenman con su deconstrucción, etcétera, etcétera, hay casas que no sirven para vivir y se siguen explicando en las escuelas de arquitectura. ¿No? ¿Por qué es tan importante? No sé, igual se sobrevalora tanto estas aportaciones como abstractas, no reales, que por ahí sí dan un punto, no sé, de crecimiento al pensamiento sobre la profesión, pero se desvaloriza tanto cuando una cosa funciona, a nadie le importa, ¿no? O cuando se gastan recursos, la ciudad de la justicia, la ciudad de la cultura de Galicia sería otro ejemplo del mismo arquitecto, ¿no? Hay una responsabilidad política, evidentemente, pero también una responsabilidad arquitectónica, ¿no? O sea, un edificio que supera en creces lo que esa ciudad puede abordar, puede pagar, puede asumir. Te haces unos techos que son como unas rampas, pero no los prevés para que la gente suba. Evidentemente la gente va a subir, luego aparecen unas barandillas. Bueno, se me parece como todo un no considerar nada del mundo real, que no deberían ser ejemplos del arquitecto que se hablen en la escuela de arquitectura. Pero bueno. Entonces, poner la vida en el centro, hay un ejemplo que a mí me parece súper interesante, que es este de los años 30 en Estocolmo, que viene ya de lo que ayer comenté y que ahora comentamos brevemente de las casas sin cocina de Melusina Fairpierce. Esa idea de casa sin cocina, ¿te tapo? No. Esa idea de casa sin cocina que va más allá, o si ven este dibujo, a mí me recuerda mucho, mucho, mucho a la unidad de habitación. Esto es del año 30. Bueno. ¿Cómo, o sea, qué quiere decir esto, poner la vida en el centro? Es que la vivienda tiene que resolver la vida real y hay una parte de la vida que ya la venían diciendo muchas mujeres antes que tiene que ver con los cuidados y cómo se come, cómo se limpia, cómo se cuida, ¿no? De manera amplia en una casa. Y si ambos queremos trabajar, si ambos trabajamos, queramos o no, ¿cómo hacemos para conciliar eso que se llama y que sea posible la vida? Por ejemplo, también otra cuestión, muchas veces se termina... para hacer posible nuestras vidas productivas, metemos a los niños y a las niñas, no sé, 10 horas en actividades que enganchan unas con otras, es justo eso, es necesario, tienen que estar los niños y niñas 10 años, 10 horas en una institución para que sus papás y sus mamás puedan hacer esos horarios que tampoco son justos ni lógicos. Bueno, creo que hay que pensar otras maneras, ¿no? Pero bueno, así nos preparan para el mundo productivo sin más. Bueno, la cuestión que esta mujer, Alba Mirdal, que es política, se le ocurre que tiene que haber unas viviendas que puedan, bueno, se le ocurre, también conoce esta trayectoria que venía antes, pero que las viviendas tienen que dar soporte, especialmente a las mujeres profesionales, a los cuidados, ¿no? Entonces propone esta con cocina central, comedor en planta baja, montacargas para llevar las comidas a los departamentos, jardín de infancia llevado por profesionales en algún lugar del edificio, espacios para juegos y tomar sol en la azotea, ¿no? Entonces hacen esta presentación ante las mujeres profesionales, intentan hacer... Les cuesta encontrar también un sitio donde hacer el edificio, un poco como ayer comentábamos que le había pasado para hacer la casa de las mujeres caídas en Londres, que no querían tener ese tipo de equipamiento en la proximidad. Tampoco querían mucha gente. Bueno, Alba Mirdal es la política que es feminista, que se le ocurre este programa y le acompaña Isabel Markelius, arquitecto, ¿no? Pero aquí el arquitecto, de alguna manera, es guiada a su mano por unas ideas que vienen de otro lugar, de esta mujer. Alba Mirdal, que fue Premio Nobel de la Paz, describe que, la traducción no es muy buena, pero no importa, viviendas urbanas donde 20 familias, cada una en su propio departamento, cocinan sus propias albóndigas, comida típica del país, donde muchos niños pequeños están encerrados, cada una en su pequeña habitación. No es un grito para una planificación general, para una solución colectiva, ¿no? O sea, y este es un esquema más actual también sueco, donde una vivienda se cuenta a partir, un edificio de vivienda colectiva, se cuenta a partir de todos estos espacios que se comparten, ¿no? Y que de alguna manera... podemos tener más servicios, más elementos, más espacio si compartimos. Entonces construyen este edificio, que aún es un edificio que existe y que hay cola para entrar, donde hay diferentes tipologías de vivienda. Y además, ¿no?, de todos estos servicios, hay diferentes tipologías, porque no todas las unidades de convivencia son iguales en composición o en economía.
Entonces, en la planta baja está la cocina, donde se prepara la comida para quien quiera. Hay un servicio de bar-restaurante externo donde puedes entrarse desde la calle. Este es el acceso al edificio, por aquí se tiene la escalera. Y también en la planta baja hay la lavandería, sitio de ropas, un espacio para que los niños duerman, van al cole, pero cuando vuelven están aquí, cuidados por una persona profesional, y pueden descansar y tienen sus espacios. Y el espacio de juego, que es este salón abierto a dos sitios con mucha luz, con un espacio arenero, bueno, con un espacio están cuidados, están en un espacio, pero no están en una escuela, no están en un sitio reglado. Sí, yo también quiero vivir acá. Bueno, y como veis aparecen diferentes tipologías, algunas bueno, pequeñas o grandes, diferentes. Hay de un ambiente con un dormitorio, con dos dormitorios, dúplex en los pisos altos, o sea, que también pueden albergarse diferentes. Y estos elementos que vemos aquí, perdón, que se ven ahí, ¿dónde están? Aquí. Estos son los montacargas que también aparecen en los otros pisos, donde se sube la comida para que no se enfríe hasta los diferentes pisos. Y también otra cosa que es súper importante y que creo que también se ha perdido mucho, que es explicarnos a la sociedad. Yo creo que eso es una labor que es muy importante desde la arquitectura y el urbanismo y no lo hacemos con tanta conciencia. Creemos que nosotros ya sabemos y respondemos y damos la respuesta que la gente está esperando y no nos explicamos. Y tenemos que explicarnos. Y explicarnos de maneras muy, muy planas, muy cercanas, muy de lo súper cotidiano. Entonces, cuando inauguran este edificio, hacen una exposición de 2 semanas o 20 días y dan este panfletito, ¿no? Que es la casa colectiva, y explican cómo diferentes grupos familiares, aquí vemos a una mujer con su hija, pueden vivir aquí. Entonces, ahí ponen como qué sueldo tienen anual, lo que les cuesta, ahora no encontraba la definición de esto, bueno, lo que les cuesta, a qué se dedica, y como lo que les costaría amueblarlo un poco, bueno, qué te cuesta vivir aquí. Y otra familia, es una familia de padre, madre y 3 hijos, un señor solo, otro señor solo, y termina, hay más ejemplos, ¿no? Termina diciendo que el paraíso de los niños se puede encontrar en la casa colectiva, ¿no? Porque también aquí les pones la vida en el centro, pones la vida de los niños y niñas en el centro del proyecto, pero no quita que también los adultos puedan tener sus espacios adecuados de vida, ¿no? Aquí, bueno, los servicios, ¿no? El montacargas, tener teléfono, la iluminación, calefacción, el espacio para niños ahí abajo, que me encanta, ¿no? Y este es el contrafrente, también todos los, por más pequeños que sean los apartamentos, todos tienen su espacio exterior, que también es una cosa que sorprende, ¿no? Un poco al hilo de lo que ayer me comentabais del COVID y qué aprendimos, ¿no? Ahora sí, pareciera que hemos aprendido que todas las viviendas necesitan un espacio exterior, pero ya lo sabíamos. Pero ¿por qué hay algo del diseño que está por encima de las necesidades y se nos ha ocurrido que podíamos hacer casas, da igual en el latitud, ¿no? O altitud, bueno, en donde estemos, norte-sur, esto es, da lo mismo, donde orientemos, todas ventanucas verticales que se ponen de moda o otras que se ponen de moda o todas horizontales, es igual, sin espacio exterior y no simplemente el balcón de 40 centímetros. Y aquí tenemos desde el urbanismo que decide que no puede haber volados, ¿no? Y que no puede haber balcones, hasta los arquitectos o arquitectas que deciden que no, que tiene que ser una cosa plana, no sé qué, no sé cuánto. Y no pensamos en la gente que vive. ¿Cuánto, no? O sea, un balcón y no de 40 centímetros. Insisto, que al menos podamos tener una silla, una planta, salir a hacer algo afuera, ¿no? Ahora con el COVID ha sido evidente, pero es que ya era evidente antes. Y encima vas a los países nórdicos que tienen mediodía de sol y todos tienen unos balcones o vas... O sea, mi hermana vive en Vancouver, que es la ciudad de los grandes rascacielos. Hay muchísimos rascacielos de vivienda. Y en el piso, no sé qué, 30, 40, hay terrazas maravillosas, ¿no? ¿Y por qué aquí, con el clima que tenemos, con las alturas que tienen nuestros edificios, no tenemos... Hay súper pocos balcones o terrazas? ¿Por qué ese castigo, no? ¿Por qué castigamos a quienes viven en las casas, no? No sé, es como... No termino de entenderlo. Si os interesa un poco más la historia o la crítica contemporánea de perspectiva de género a la vivienda cohousing, que ayer hablábamos un poco, la vivienda colectiva con servicios colectivos, Lisa Aureli, que es una feminista finlandesa, ingeniera, urbanista, tiene varios textos, algunos escritos con este señor que creo que es holandés, que se llama Dick Urban, bueno, que se ha muerto, Vesbro, y escriben mucho sobre, bueno, cómo influye estos sistemas colectivos de vida. Que evidentemente ayer, no, al final no se lo dije, no terminamos de hablar, pero yo creo que no existe, o sea, yo hablo mucho de esto por alternativa, pero no es la única manera de vivir y lo ideal sería que pudiéramos elegir
siempre en vivienda colectiva. Yo creo que lo que hay que dejar de hacer es vivienda unifamiliar, y lo siento si alguien vive en vivienda unifamiliar, porque no es sostenible, porque no hay tierra para todo eso, porque no hay es difícil la gestión de lo cotidiano, y que hay que pensar en lo colectivo. Pero eso no quiere decir perder calidades. O sea, que hay que pensar en lo que hablábamos, la terraza, en lo colectivo, o si veíamos a los que explicaba antes, en unas casas aterrazadas con jardín. ¿Cómo hacemos que la vivienda colectiva tenga las calidades de la, y lo puede tener, de la vivienda individual, que también muchas veces es un mito, porque ni tenemos tiempo de estar en esa vivienda, terminamos teniendo un patio enlosado que no tiene jardín, tampoco, bueno, etcétera. Y está más que estudiado eso también, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que la vivienda colectiva responda también a esos, a esa expectativa o ese deseo del verde, del espacio exterior propio, etcétera? Pero también, y que la vivienda colectiva puede ser soporte de estas vidas comunitarias. Pero, insisto, no es que todos y todas tenemos que vivir de esta manera, pero debería haber opciones a la hora. Pero claro, si no llegamos a tener vivienda para todas las personas que necesitan, vamos a tener opciones. Pero bueno, pensemos utópicamente en que algún día habrá vivienda, la vivienda será un derecho, y poder elegir cómo quiero yo vivir, ¿no? Entonces, este es un esquema de los que ellos hacen, en donde, bueno, está clarísimo, ¿no? O sea, si no hay participación política femenina, no habrá poder femenino sobre las políticas de vivienda, y por tanto no habrá vivienda colectiva, y ese es un círculo vicioso, ¿no? Por otra parte, siempre que ha habido estas críticas, estas propuestas, ha habido muchas críticas, claro, evidentemente al status quo y al patriarcado, no son cosas que les vengan muy bien, ¿no? O sea, todos los estados, ya sea el capitalismo o el comunismo en su momento, le tuvo mucho miedo, le ha tenido siempre miedo a la organización colectiva, ¿no? De hecho, las viviendas colectivas y comunitarias de los primeros 5 años de la Unión Soviética luego cayeron en desuso, pero no porque no funcionaran, sino porque no interesaba. Era realmente una comunidad que es capaz de autoorganizarse en colectivos mucho más fuerte que una que estamos cada quien en su casita. Por eso también lo de la casita individual tiene que ver con una sociedad súper individualizada, individualista, ¿no? Pero bueno, aquí aparecían, a la propuesta que habíamos antes, las críticas a la propuesta de los años 30, que las mujeres con una profesión estaban encantadas con la idea de estacionar a sus hijos por la noche en jaulas de vidrio como larvas en avispas en un nido. Convivir con sus unidades de cuidado infantil sería un resultado extremo de la tendencia de disolver la familia. Muy equivocada estaba este señor. De hecho, Suecia va a la cabeza de la reproducción demográfica. En cambio, nosotros, con mucha casa individual y mucha familia unifamiliar, vamos a la cola, ¿no? Entonces, reflexionemos un poco. Evidentemente, son más cosas, no solo la casa. Pero ¿qué tiene que ver la ciudad y la casa para que podamos tener, reproduzcamos nuestras vidas, que es el futuro como nuestra sociedad, ¿no? Y solo un paréntesis, que creo que no lo tengo puesto aquí, pero sí, ¿cuál es la sociedad que ha llegado a mayor igualdad? Es Noruega, y no es porque sean especiales los noruegos, sino que en un momento, hace como 20 años, un presidente noruego, no precisamente por los derechos humanos que le importaba la cosa, sino por la economía, vio en los países nórdicos, tanto en Suecia como en Noruega como en Finlandia, los estudios universitarios son totalmente gratuitos, pero además con becas y, bueno, tienes que tener notas muy altas, pero hay como un acompañamiento y hay realmente una programación que no solo tienes que ser universitario, puedes ser técnicos medios y otras formaciones que son igualmente necesarias y útiles, ¿no? Pero que en la universidad, y por tanto si entras por valía, entran igual hombres y mujeres en cualquier carrera, porque no hay ninguna diferencia entre los hombres y las mujeres cuando estamos estudiando, no hay nuestro cerebro que nos haga más o menos tontos o inteligentes. Entonces este presidente, como en el año 2000, ve que, claro, carrera igual, pero 10 años después no hay mujeres en sitios de poder, en sitios de decisión, en los boards de las empresas, en los ministerios. Y dice, tenemos aquí un problema y lo tenemos que resolver. Estamos tirando dinero público a día de hoy porque estamos pagando a una mitad de población que luego desaparece del mercado. Entonces tenemos dos soluciones. Prohibimos a las mujeres estudiar o hacemos políticas que hagan que esas diferencias que tienen que ver con el momento de la procreación, que las mujeres lo tenemos más acortado, que podemos decidir no hacerlo, pero las que lo deciden hacer, pues no está montado, pues está muy difícil el conciliar ser madre y ser profesional en 100% como piden, ¿no? Eso Ochoa Amán, que es una arquitecta muy feminista, que también siempre se hacía mi profesora de Madrid, cuando hacía sus propuestas para ser evaluada
por la ANECA, que es la Agencia Nacional de Calificación Universitaria, decía, no, te piden tantas cosas que en realidad es 24 sobre 24 dedicado a la producción. Ella dice, no, es que yo dedico 8 de esas 24 a criar 4 monstruos hombres, 4 señores, 4 jóvenes que pagarán vuestra jubilación el día de mañana. Y eso no hay dónde ponerlo, no tengo dónde ponerlo. Y yo no puedo, como hace mi marido, tener 24 sobre 24, ¿no? Entonces, este presidente noruego decidió hacer una serie de leyes de igualdad y obligaciones, leyes y obligaciones, que en 5 años todos los estamentos públicos tenían que tener igualdad en los jefes, en las empresas privadas en 10 años, y luego unas políticas de reducción de jornada laboral para hombres y mujeres hasta que los niños y niñas tuvieran 10 años con los mismos sueldos, 6 horas en lugar de 8, y flexibles, con lo cual, esto de las 10 horas de los niños en la caja de la escuela, no había uno de los progenitores que iba temprano a trabajar, el otro iba más tarde, llevaba a las criaturas a la escuela, y a la inversa, el que había ido antes a trabajar, salía antes y recogía niños. Entonces, los niños no. Entonces son organizaciones sociales que permiten llegar a esa igualdad. ¿Y por qué 10 años? Porque también hay una ciudad que permite que a los 10 años, segura, próxima, que permite que a los 10 años niños y niñas puedan ir solos y solas a la escuela. Su capacidad, su madurez mental coincide con la ciudad en la que viven. Claro, en muchas ciudades eso no es posible, porque los coches van muy rápido, porque no hay prioridad de peatones, porque no hay respeto, porque las escuelas están en el quinto pino. Entonces, que sí, podremos ser iguales, pero tenemos que estar acompañadas por la forma urbana, por las viviendas y por las leyes, ¿no? En un paréntesis sobre cómo se llega. Y entonces, cuando se estudió, hace unos años, el uso del tiempo en Europa, pues el único país donde el uso del tiempo reproductivo, productivo, solo había 3 minutos de diferencia entre la estadística media, evidente, entre mujeres y hombres en el trabajo reproductivo era en Noruega. Bueno, eso es igualdad. El resto de los países hay diferencia en las horas que dedicamos a lo reproductivo. Por tanto, hay desigualdad. Bueno, proyectos hechos con la mirada puesta en lo intergeneracional, proyectos que estos son de un libro, de un texto de Kane, creo, pero no encuentro nunca los proyectos, pero me gusta este de aquí abajo, donde son viviendas para mujeres cabeza de familia, para mujeres, para familias monoparentales, o solo con un progenitor, con una mujer. Y entonces son 2 casas que comparten, cada 2 casas, un espacio, el espacio social de la casa. ¿Por qué se hace eso? Porque evidentemente si tú eres padre, madre, siempre, bueno, hay momentos en que tienes que hacer cosas que no hay manera de hacerlas, y ya no hablo ni siquiera del tiempo propio, de placer y de ocio, no, de trabajo, de trámites, etcétera, que necesitas que tus hijos se queden en casa. Entonces, aquí pues comparten este espacio. Cada casa tiene sus habitaciones y su cocina y no sé qué, pero comparten este espacio común. Esto, hace unos años, también en el año como 2005, así, yo hice como un ciclo de entrevista, un trabajo de investigación a las primeras mujeres egresadas de la Escuela de Barcelona, ¿no? Cuando la escuela, la Escuela de Barcelona cumplió 100 años en 1975, y como dije ayer, la primera arquitecta del 64-66, entonces tomé las mujeres graduadas en ese periodo, y lo que quería era hacer una entrevista sobre, no tanto sobre su éxito profesional, sino, bueno, habían sido profesionales, y cómo habían hecho para conciliar lo personal y lo laboral. La primera arquitecta, su respuesta fue, no tuve problemas porque ni me casé ni tuve hijos, digo, vale, quiero hablar contigo. Y otras, unas de las últimas de este periodo, 2 arquitectas que son muy activas y que tienen sociedad las 2 juntas, bueno, fue muy interesante con ellas, porque todo esto que decimos en teoría, con ellas fue en la práctica, ¿no? Desde que a veces nos cuestionábamos si teníamos que tener un panzudo barbudo en el grupo para que llegara a ciertos proyectos, pero siempre pensamos que no, que las 2 trabajábamos muy bien juntas. Llega un momento que deciden, bueno, se nos está pasando en la edad para tener hijos y queremos tener hijos, ¿cómo hacemos? Entonces, pues cada una tenía su pareja, pero la cuestión de los hijos caía en ellas. Entonces decidieron mudar casa y estudio a un gran piso del Eixample, del ensanche de Barcelona, que los originales, los nobles, tienen como 300 metros cuadrados. Entonces, y tienen 2 fachadas y una parte como que originalmente es más de servicios al centro. Entonces decidieron, una vivía en un lado, la otra en otro, y en el centro estaba el estudio.
Entonces, si alguna tenía el hijo enfermo, pues lo escuchaba. Si alguna tenía que ir, la otra cuidaba, ¿no? Entonces, esto, que aquí es un proyecto desarrollado con esta perspectiva feminista, ellas lo hicieron de manera, si queréis, intuitiva o no, para resolver, poder seguir trabajando a la vez que ser madres, ¿no? Y también me contaban en ese entonces otra anécdota, que un colega, un amigo en común, les decía, ay, chicas, ¿qué ha pasado? ¿Habéis desaparecido de las vernissages y de las inauguraciones y todo? No, porque tú tienes a Natalia que te cuida a tus hijos, a tus hijas, y nosotras ahora somos madres, y entonces pues hay un horario que no podemos estar activas, ya volveremos, ¿no? Bueno, y son como pequeños, grandes detalles. ¿Queréis que hagamos una pausa? Vale. Después os puedo dejar la presentación si queréis también. Yo no tengo problema con eso, si os sirve de ejemplos y de refrescar. ¿No? Sí. Bueno, vale, y también se la dejaremos, haremos para que haga llegar. Bueno, vamos a hacer una paradita. paramos, descansamos un momentito. Vayan a a lo mejor tienen que conciliar lo que nos están viendo. También. Vale, y volvemos enseguidita. 15, 20 minutos, ¿les parece? Son las y 20, a las menos 20 aquí. Vale. Bien. ¿Qué? Sí, sí, tienes. Ahora les digo. Café, café, café. Bueno, café, té, o sea, no obligas, ¿no?
Bueno, pues nada, comenzamos esta segunda sesión del día de hoy. Y ya saben, tienen toda la libertad para participar, para preguntar. Acuérdense, lo del micro no es, es para que se oiga también en las redes, ¿sabes? Para que quede constancia de los comentarios de ustedes, ¿de acuerdo? Que es importante. Y ya saben, a aprovecharla. Muchas gracias, Bego. Bien, bueno, intentaré ir un poquito más rápido para al menos terminar la parte inicial, que no la terminé, pero no importa. Aquí quería mostrar como dos ejemplos contemporáneos de aplicación de perspectiva de género. En algún caso como este, que es en Viena, es, digamos, hecho es profeso, y en otro caso en Barcelona, por ahí no tan es profeso, pero que está allí. Este es un primer proyecto que se hace en Viena desde la oficina de Frauenbüro, de la oficina de las mujeres, dirigida por la ingeniera urbanista Eva Kail, que es, no sé si habéis leído el fin de semana pasado, hay una, si no la tengo aquí el link, salió en El País, en la revista El País, una entrevista, la verdad, bastante bien hecha, sobre la experiencia de Viena, y decir, bueno, que esa experiencia también es porque está ella, realmente es ella la que lleva 30 años tirando de ese carro. Y a mí me pasó una cosa una vez presentando en un congreso y hablando de la experiencia de Viena, había una urbanista que trabajaba en otra parte de Viena y no conocía la experiencia. Eso también pasa muchas veces. Pero bueno, como sea, es una experiencia que vale la pena conocer y que han tenido la oportunidad de aplicar la perspectiva de género, o sea, ver, no qué quiere decir aplicar la perspectiva de género, ver en qué puntos hay desigualdad debido a los roles asignados y ver cómo de la arquitectura y el urbanismo puedes mejorar esto, ¿no? Y cómo hacer unas ciudades más inclusivas. Este es el primer experimento, la primera experiencia de viviendas hechas que se llamaron por y para mujeres. Entonces, la cuestión que se tiene en cuenta en el proyecto que gana el Master Plan, digamos, aquí están los cuatro equipos de arquitectos. Esperen, déjenme ver una cosa. Vale, sí está. Los cuatro equipos dirigidos por arquitectas, no quiere decir que no hubiera hombres, pero aquí lo que ella detecta cuando comienza con esta oficina es que todos los grandes proyectos de vivienda o proyectos públicos de vivienda en una ciudad que hacen muchos, están hechos por equipos dirigidos por mujeres. Entonces la pregunta de ella es que, por hombres, es que no hay mujeres dirigiendo equipos con las iguales capacidades, y entonces se hace una selección por currículum de trabajos privados en donde hubiera equipos dirigidos por mujeres que tuvieran el mismo tipo de encargo que los hombres que hacen vivienda en el mundo privado, ¿no? Comparar. Y a partir de esta, eligen 11 y invitan a 11 equipos a participar del concurso. Entonces, estas son cuatro arquitectas de cuatro equipos, el Master Plan lo gana Francisca Ullman y después ganan parte de, o sea, los otros edificios, Liselotte Peretti, Elsa Prochaska y Gisela Prodeca. O sea, se dividen el conjunto de casi 400 viviendas en cuatro proyectos de edificación. El Master Plan, la organización general, es de Francisca Ullman. Ella se basa en esta idea de las coreografías cotidianas, que ella explica que es basada en la idea de Jane Jacobs, de la danza de la ciudad, o sea, la variedad, la distinta gente en la ciudad, y la importancia de las distancias, ¿no? La importancia de estar, de que las cosas, ciertas cosas estén cerca, estén en proximidad. Basándose en esta idea que ayer también hablamos, de la movilidad con del rol de género masculino, es una movilidad de punto a punto, en general sin acompañamiento, para sus propias actividades. Mujer, rol de género femenino, con trabajo productivo, sin hijos o sin personas a cargo, ya empieza a haber un recorrido poligonal de ir haciendo, de paso que voy a un sitio, hago otras cosas, y ya si es con rol de género femenino, con trabajo productivo y con hijos o con personas a cargo, pues esto se complejiza mucho más. Por eso la importancia de la distancia, especialmente cuando tenemos que llevar o acompañar personas que la movilidad se complica, ya sea porque son personas muy pequeñitas o porque son personas con alguna dificultad. El contexto en donde se hace este conjunto es en, hacia aquí abajo, bueno, se ve arriba, se ve aquí el... A ver, ahí, ¿dónde está la flecha? El Danubio, la parte central de Viena está aquí, está del otro lado del Danubio. Este es el punto amarillo donde se hará la obra. Aquí lo vemos más de cerca, ahí está avenida. Hay transporte público, porque eso es algo que en Viena desde hace 100 años, de que empiezan a hacer viviendas públicas, la condición
imprescindible para hacer un conjunto de viviendas es que haya transporte público, no es un detalle menor, pero el entorno, como estamos viendo aquí, es un entorno productivo, agrícola, flores y algo de huertos. Entonces, y este es el conjunto, ¿no? Entonces la pregunta es si queremos hacer casas por y para mujeres, es decir, atendiendo a esos requerimientos de la vida cotidiana, ¿cómo se resuelve la vida cotidiana de 360 unidades de convivencia en un entorno de fábricas y floricultura? Pues incorporando usos mixtos. ¿Qué pasa? La normativa de vivienda pública o vivienda colectiva no permite la mezcla de usos. Y entonces estas 11 equipos se plantan y dicen, no hacemos el concurso porque no se puede resolver esto por y para mujeres. Para mujeres, si no podemos poner mezcla de usos en el medio de la nada, ¿no? Si no tenemos una serie mínima de equipamientos. Bueno, la normativa se cambia, pero claro, tiene que llegar esta pregunta para que de las 4.000 viviendas que se hacen al año, alguien diga, hey, no podemos hacer viviendas si no hay esta mezcla de usos. Bueno, entonces el conjunto se basa en la vida cotidiana, en las líneas de los posibles recorridos, también pensando en los futuros crecimientos, en atajos, que el conjunto propone atajos para que sea más fácil, contacto visual de los diferentes espacios para seguridad, tranquilidad, diferentes tipos de control y el trabajo en la transición privado-semiprivado-público, no pasar extremo. Aquí vemos, voy a ir más rápido, los cuatro edificios y quién hace los edificios. Finalmente, este conjunto que se llamaba Frauenberstadt, la ciudad de las mujeres trabajadoras, termina llamándose Margaret Schutilhofsky-Hof, en honor a la primera arquitecta austríaca, que además fue parte del jurado de este concurso, ¿no? Aquí vemos la maqueta final y la guardería que está situada en este lugar, que es en el centro del sitio, ¿no? También entendiendo eso, que es uno de los recorridos que tienen que estar más cerca de las casas. La transparencia de los diferentes recorridos, como los diferentes espacios que se proponen son vistos ya sea desde diferentes espacios de la casa, no hay el espacio, no todas las viviendas dan hacia el patio con las cocinas o con los salones, sino se van mezclando actividades para que siempre haya ojos sobre el espacio colectivo, las pasarelas también, cristaleras en las escaleras, promover que haya mirada, no vigilante, pero sí mirada informal sobre los espacios de uso colectivo. El espacio calle central, que permite bueno, esta conexión entre barrios y diferentes actividades, balcones, como decía, ¿no? No que el clima sea maravilloso, pero hay balcones para poder tener actividades exteriores que vemos que se dan, ¿no? El poder cuidar y hacer actividades, ¿no? Esta idea de poder estar leyendo en un lugar y los niños jugando. Esto que comentaba de los ojos sociales, de cómo dan las cocinas hacia un sitio y hacia otro, no siempre dar las actividades de noche o de día hacia un lugar. Aquí hay una decisión de ventanas verticales y la explicación tiene que ver no tanto con la estética, sino que yo puedo estar sentado y también ver fuera, ¿no? Cosa que no permite si hacemos una ventana alargada. Los pasillos con ventanas hasta el suelo, los espacios de juego, el espacio de la guardería, que es este de aquí, que está más recluido porque queda abierto para uso, bueno, un espacio se guarda, pero puede quedar abierto el resto del jardín para uso del resto de colectivos. Y una cosa muy interesante, aquí se plantean unas plazas que primero una es más para juegos infantiles y la otra se plantea como espacio para gente mayor de lectura, pero al final el conjunto es más utilizado por familias, por tanto, actualmente son los dos patios, son espacios de juego infantil. Y una cosa que me parece súper interesante desde el proyecto es estos espacios que están aquí, este es uno y este es otro, que son dos espacios que se piensan para casi preadolescentes, ¿no? O sea, una edad que suficientemente grandes para no querer estar en el medio de todo, que todos te miren, que todos te digan, pero no tan grandes como para irse fuera del conjunto a un espacio público. Entonces son dos espacios cubiertos para el juego que quedan en las entradas del conjunto, que están en el conjunto pero tienen su autonomía. Uno de los espacios tiene rejas, que es el que vemos aquí, para que se pueda jugar a la pelota, el otro no, para que no todo lo domine la pelota. Entonces parece como esa tensión que a veces alguien me pregunta, ¿pero cómo podemos diseñar para todos que un espacio público? Bueno, tomando atención y cómo respondes a diferentes requerimientos, no creo que no es tan imposible.
Y una de las tipologías presentadas, que es en la que se explica claramente cómo la vivienda se puede adaptar o a diferentes familias o al ciclo de una familia a lo largo de la vida, y que es diferente cuando tenemos niños bebés, y entonces aquí lo que se hace, ¿no? la pareja, los niños, y un espacio de trabajo para poder trabajar y cuidar, con accesos más independientes en la calle. Cuando los niños tienen una edad de estar más en la casa, jugar más, tener más juguetes, pues la habitación se puede hacer una doble. Después, una cosa previa, que los, ¿no?, los espacios determinados para futuras habitaciones todas tienen el mismo espacio. En este caso, el baño dividido con la zona de limpieza y la zona de descarga, digamos, el váter está separado, y con lo cual podemos tener usos paralelos sin necesidad de tener dos baños. Bueno, ¿cómo se puede adaptar la vivienda para diferentes momentos de la vida? Evidentemente, casi cualquier vivienda podemos transformarla, pero si esto se piensa desde el proyecto y desde la construcción, hay unas cuestiones que se tienen que haber pensado para que esto sea realmente muy económico. Esas paredes, evidentemente, no son de carga, esas paredes no tienen instalaciones, el suelo está puesto antes que se pongan las paredes, y el techo también. Por tanto, yo puedo quitar una pared y no tengo que hacer una gran obra, ¿no? O sea, es como una cosa mínima o tonta, pero es importante pensarla previamente así. Y en este caso, estas cocinas, que son unas particulares, estas están salientes en uno de los pasos hacia la zona de la guardería, y entonces desde el sitio de trabajo, también tiene estas ventanas que permiten ver hacia los costados del paso este. En este caso es un cohousing en Malmo, que ayer comentaba también en la charla fuera, que es un gran edificio de unas 80 unidades, en donde es la ciudad que construye el conjunto, la oficina de vivienda construye para una comunidad, y luego hay una renta al conjunto de la comunidad, no individual, pero no hay el proceso, como veremos ahora, de construcción por parte de la comunidad, para que entonces aquí puedan vivir todo tipo de familias, tanto, o de unidades, tanto por renta como por disponibilidad de tiempo. Porque, si es cierto, bueno, después luego aquí viven en comunidad y hay, bueno, aquí viven los jardines, los balcones, ¿no? No es un sitio que haga un clima, no te insisto en el clima, porque ellos pueden tener este tipo de, y ellas este tipo de viviendas y nosotros no, ¿no? Y estos son los espacios comunes, ¿no? La cocina, una cocina enorme que se abre hacia afuera y donde quien quiere de la comunidad, se organizan grupos de unas 4 personas que hacen las compras, la comida una semana al mes. Entonces puede ser que te toque, depende cuánta gente, y estos comen allí. Puedes solo decidir comer, pagas, bueno, cómo hacer unos pagos diferentes, y también se abre hacia afuera. Y se hace la compra colectiva, con lo cual también es mucho más económico, ¿no? Y se hace un menú adecuado, también equilibrado. Este es el salón común con una biblioteca, en donde también está la foto de los niños de la comunidad, poco a ver, todo el mundo sepa quiénes son, los nombres, etcétera. Y luego hay un espacio para ver películas, un sauna, bueno, los paneles solares, una carpintería y un sitio de costura, porque dentro del grupo había gente que tenía estas capacidades y estas máquinas y las pone a lo colectivo, y la lavandería, ¿no? Que un poco siempre es lo primero que aparece como idea, pero puede haber más cosas dependiendo de la comunidad. Y brevemente explicaros el caso del primer cohouse, ¿no?, la primera vivienda cooperativa en sesión de uso de Barcelona, que es La Borda, que surge de una comunidad formada en Can Batlló, que es una fábrica recuperada y tomada por los vecinos con mucho proceso de autogestión, y surge muy de abajo arriba. O sea, surge la iniciativa de la ciudadanía. Este es el colectivo de arquitectos que se llama La Col, que es una cooperativa, que son unos 16, 18 personas, que se juntan en la carrera y hoy trabajan, claro, entonces, bueno, tienen una variedad de alcance de trabajo, porque, claro, tantas personas, bueno, y eso lleva también una gestión diferente del estudio, de cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan con nosotros, cómo se, digamos, cada tanto también tienen, por ejemplo, encuentros con psicólogos o con asistentes sociales, con alguien que sepa de gestión de grupo, para el grupo, porque también hay problemas en el grupo, evidentemente, y no se trata de decir que no los hay, sino de afrontarlos y trabajarlos. Y entonces están las personas que se dedican más a la parte técnica política, porque de hecho hay uno de ellos que está trabajando, Arnau, que trabaja en un ayuntamiento y le interesa más la parte planeamiento, políticas de vivienda, o Lali, que es esta de aquí, que pasa del extremo, Lali David,
que le encantan, con todo el trabajo muy manual de carpintería y esas cosas, pero por otro lado también de la gestión y lleva más la relación con una, como una especie de derivada de este mismo grupo, que es la Dynamo, que es una asociación que coopera en el desarrollo de otras cooperativas de vivienda que se quieran formar. Carlas, que es este que hace más formación y participación, ella, no sé el nombre, perdón, que hace escenografía, bueno, pues hay otros que hacen más dibujos, proyectos, o Ana, por ejemplo, que se salió del grupo porque no leí, ahora no, bueno, como bueno, los grupos cambian, y Poli y Cristina son los que llevaron dentro de este equipo el proyecto de esta cooperativa de vivienda y además son también usuarios, son también habitantes de esta cooperativa, ¿no? Los inicios de este proyecto son estas reuniones asamblearias, ya empezamos con el cuidado colectivo, o sea, los niños y niñas son bienvenidos y están aquí a la vista de todos y no pasa nada, y si hay que parar la conversación se para y bueno, hagamos con el ejemplo. Bueno, salen de esta ocupación permitida en el 2011, en que se recupera una fábrica y se hace un primer espacio, biblioteca, bar, sala de conciertos, etcétera, en la nave 11, que está como por aquí atrás, que es esta que se ve aquí, y sale este grupo que lo que propone es un nuevo modelo de acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, lo que se plantea es, son viviendas sociales, entonces el tamaño mínimo de vivienda, el que marca la ley, hacen tres tipos de vivienda y cada vivienda cede un espacio para lo colectivo. Bueno, habría más para hablar de con la cuestión de gestión económica y tanto. Pero bueno, aquí ellos hicieron como todo un trabajo también con los futuros habitantes de saber, por ejemplo, cuestiones energéticas. Había familias que ahora están viviendo aquí que sufrían pobreza energética, o sea, que no podían tener calefacción porque no les daban sus recursos económicos. La casa que hay ahora no es necesaria la calefacción por cómo está hecha. Por tanto, bueno, solucionar diferentes cuestiones, el trabajo con los futuros habitantes de cómo imaginaban y qué querían y cómo vivían ahora y cómo vivirían en la nueva casa. Y el proyecto, bueno, hay una decisión, no tengo, pero cuando las decisiones se tomaron todas de manera asamblearia, evidentemente con una guía de los y las arquitectas, y estaba los y las arquitectas, la cooperativa, una comisión de arquitectura dentro de las personas que iban a vivir aquí, que no todos eran arquitectos o arquitectas, y luego la asamblea. Entonces, con el grupo que se ocupaba de arquitectura dentro de la cooperativa, se preparaban los procesos de participación y la tarea de los arquitectos y arquitectas era explicar, claro, nunca hay una única opción. Por tanto, explicar las diferentes opciones y que, según la normativa de planeamiento, lo que se podía hacer, explicarla según también soleamiento, vistas y que entre todos decidir la mejor opción. La mejor opción decidida era esta, que es un patio térmico. La fachada sur se acumula 24 de los 28 apartamentos y en la fachada norte, y que además da a una calle, bueno, que ahora está en proceso de pacificación, pero hasta ahora es bastante ruidosa para el entorno. Esto dará en el futuro a un parque público que todavía no está construido. Y aquí están las viviendas más grandes, o sea que el espacio menos ventajoso están las viviendas más grandes y se ponen lo más arriba posible para que el sol también en invierno les entre, ¿no? Y este atrio térmico pues funciona de manera inteligente y tiene cortinas, se abre cuando el aire necesita ser renovado, o sea, funciona de manera automática. Y luego la estructura, no sé si estará, bueno, son estas crujías, todo es un pelín más grande de lo que usualmente hacemos, con lo cual pues, permite más diversidad. Yo creo que tiene 3,20 de ancho de crujía y 4,40, 4,50 de profundidad cada una de estas unidades. Es un poquito más alto también que lo normal, es un 3,5 metros, pero ese poquito cambia muchísimo. Y entonces la base sería este doble módulo, con la cocina, la zona húmeda al centro, que lo vemos aquí en esta sección, y luego estas dos piezas que en caso de ser una vivienda S, es esto solo. Si es una M, sería con esta otra y una L con cuatro. Y estas piezas del medio podrían pasar a una u otra vivienda, cambiar con el tiempo, ¿no? Como también aquí se pagan un uso en función de los metros, pues no es una propiedad, o sea, es que es posible cambiar de usar 40 a usar 60 metros según, bueno, que coincidir con los
con los otros vecinos. ¿Qué usos tienen? Tienen un espacio colectivo aquí donde también está la lavandería, que en principio se iba a cerrar, pero de momento funciona, no les dio para cerrarla, está funcionando abierta y posiblemente la dejen, con deber la altura, que comunica con una escalera, con esta que vemos aquí, a un segundo piso directo, que también se va por el otro lado, donde hay dos habitaciones y un baño para huéspedes. En la planta baja han hecho una cocina colectiva que se hizo, perdón, aquí, que se ha hecho posteriormente, y un local comercial que tiene en la calle que lo han alquilado a una cooperativa de consumo alimentario. Y la idea es que en el futuro también en una parte alta haya, creo que aquí arriba, un espacio de cuidados, de baño, no sé si sauna, pero bueno, con bañera que no hay en los pisos. Luego se ha colocado hace poco los paneles solares para la energía eléctrica del edificio y en esta terraza la zona de colgado de ropa. Y luego cada piso tiene aquí, en este lugar, un armario colectivo para poner cosas que de uso que comparte cada piso, no sé, lo que necesiten. Desde hay sillas, no sé, si tienes una reunión en casa, taladros, bueno, elementos, así más para colectivizar. Bueno, es un poco el tipo de... Por ahí podrían tener más... equipamientos compartidos, pero es cierto que hay un equilibrio no fácil con la cuestión económica, porque en general los bancos que logran dar créditos para esto, que es difícil, solo dan créditos sobre la vivienda, no sobre las partes colectivas. Entonces, bueno, también hay que hacer un equilibrio financiero ahí. Aquí vemos, bueno, pero esta foto ya las podría cambiar, son viejas, pero este paso que hacen, que comunica con el jardín, en relación, aquí esta foto está hecha desde una calle que llega hasta esta avenida. Y lo que proponen es, han propuesto es este paso abierto, que no estaba en planeamiento, pero para poder, como allá habrá un jardín, un parque el día de mañana, ahora hay un parque sin proyectar, pero que se usa, bueno, facilitar el paso del barrio al jardín, al parque público. Este es el espacio colectivo, las habitaciones que decía que están aquí para compartir. A la fachada, ¿no?, del sur, que es, bueno, el otro día una gente que le pedía que la filmen me decía, no, pero hay muchas banderas, mucha ropa. Y ya, pero eso es lo bonito, ¿no? Pero bueno. Y aquí un poco lo hace diferente. Inicialmente, cómo la gente piensa cómo podría organizar los espacios. Después, en realidad, ha habido más cambios viviéndolo, ¿no? Porque el espacio se entiende mejor su tamaño cuando se vive. Bueno, esto también es muy, ya lleva, a mí se dejó sin pintar las paredes para que poderlos terminar ellos con un proceso de autoconstrucción, pintar, que no hay muchas cosas que se puedan hacer por normativa, hay más plantas a día de hoy, pero bueno, este es un poco el proceso, la planta baja, el espacio de juegos, de reuniones, de festejo de cumpleaños ahí en esa sala común. El colgado de ropa, que también sirve como espacio de juego para los niños, con las hamacas estas, con los columpios. No sé si queréis algún comentario, si no, enlazamos con la escala urbana, ¿no? La vida cotidiana está formada por, primero, cuatro esferas y por unas actividades, un espacio y un tiempo. Entonces, depende cómo organicemos nuestra ciudad, esta vida cotidiana tendrá calidad o no. Y actualmente en nuestra sociedad la esfera productiva es la que todo lo marca y todo lo condiciona, y sería como ideal tender a las cuatro esferas con una igualdad de oportunidades, ¿no? Y poder elegir un poco cómo distribuyo mi tiempo en estas cuatro esferas, ¿no? O sea, la productiva, la reproductiva, ya hemos hablado, la propia y la comunitaria. Comunitaria, política, asociativa, la que sea, ¿no? Esta parte que Hannah Arendt hablaba, que es la que nos diferencia como seres humanos, ¿no? Esta acción comunitaria. Evidentemente, la vivienda no se puede pensar sin ciudad ni sin cuidados, eso también ya ha quedado un poco claro. El concepto de vida cotidiana engloba el desarrollo de todas aquellas acciones que hacemos las personas para satisfacer nuestras necesidades fundamentales. Todas las personas tenemos las mismas necesidades fundamentales, que son la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad. Y la vida cotidiana no se puede desvincular de un espacio compartido y un tiempo finito, que también es algo que cuando hablamos de sostenibilidad no aparece, pero el tiempo, nuestro día tiene las horas que tiene, y según cómo esté distribuido nuestro territorio, o sea, nuestras ciudades, pues el tiempo a las mujeres necesitaríamos días de 32 horas, 34 horas, y como eso no es posible, empieza a ir en detrimento de nuestro tiempo propio, ya sea de descanso, ya sea de ocio y de encuentro con amigos o amigas, ¿no? Y eso, bueno, seguro que no es necesario que lo explique demasiado.
Entonces, como decía, la actividad de espacio y tiempo, los espacios, las diferentes escalas, porque los cuidados son multiescalares, no ocurren solo en la vivienda, ¿no? Entonces, desde una perspectiva patriarcal, las funciones son separadas y hay como grandes gestos en el urbanismo. Desde una perspectiva feminista, hablamos de integración de funciones, las cualidades locales y la escala humana, ¿no? Y también estos grandes gestos, estos grandes proyectos, que considero que en la mayoría de las ciudades occidentales están ya, las ciudades ya están hechas, lo que toca es como mejorarlas, posiblemente con mucho cuidado y con mucho detalle, no tanto de esto que ayer comentaba, que me preguntaban, ¿cuál es tu proyecto, tu gran gesto para Santa Coloma? Santa Coloma ya está hecho, lo que hay que hacer es irle pasando varias capas de calidad espacial y de ofertas de equipamiento, ¿no? Entonces, el barrio como espacio de cuidado. Esto es un ejemplo en Barcelona de hace ya un tiempo, de un conjunto donde se hace como un nuevo centro de barrio, donde hay, aquí en este edificio, hay el mercado, el supermercado, la biblioteca, la escuela, la guardería. Esto es una vivienda para gente mayor, abajo hay casa de día para gente mayor, de actividades. Esto es una residencia universitaria, bueno, donde en el mismo conjunto tenemos una gran cantidad de propuestas de actividades cotidianas. El urbanismo, como nada, no es neutral, y el urbanismo, ni en el planeamiento ni en el diseño, neutral y universal, no existe. La falsa neutralidad del urbanismo ignora la diversidad de nuestra sociedad, nuestras sociedades en cuanto a género, origen, clase social, etnicidad, religión, orientación sexual, y muchas veces hasta ignora el mismo sustrato que alberga las ciudades, ¿no? Que también ya desespera ver cómo, especialmente el siglo XX con la... del final del 19, pero especialmente el 20, con las tecnologías, hemos hecho caso omiso al clima, a la topografía. Bueno, solo se puede hacer si piensas desde un punto tan limitado para el proyecto urbano. Entonces, esto ya lo hemos visto todo el día. El rol de género femenino lleva unos usos del espacio y la ciudad de tiempo de manera diferente a la predominante, por eso es importante hablar de urbanismo y género. Género no es sexo, ya lo hemos dicho, aunque mayoritariamente las tareas de género femenino las seguimos haciendo las mujeres. Los roles de género, como mucho, la experiencia femenina ha estado ausente en las decisiones urbanas porque se nos ha considerado una minoría, no estamos en la Secretaría de Asuntos Sociales como una sección problemática de bienestar social, con suerte, cuando somos la mitad de la población o más, por razones demográficas. La planificación urbanística basada en el concepto obsoleto de zoning, especialmente a escala territorial, los nuevos barrios, los suburbios, los centros comerciales, autopistas y transporte público, se basan en roles de género excluyentes para hombres y mujeres en la sociedad. Y un urbanismo con criterios de género disminuye la desigualdad de oportunidades para las mujeres en acceso al derecho a la ciudad. Lo que nos gustaría o lo que buscamos son estas ciudades igualitarias y justas, que tienen que basarse para ello en ciudades cortas y movilidad sostenible, y eso nos daría una equidad en el acceso a oportunidades y en el derecho a la ciudad. El urbanismo con perspectiva de género y el urbanismo en general no está cerrado, no está acabada, la ciudad nunca está acabada, si está acabada está muerta, y no es un resultado formal, son procesos, ¿no?, que se basan en esa mirada diferente que visibiliza lo invisibilizado del discurso hegemónico, masculino, de clase y etnocéntrico. También es importante, cuando hablamos de perspectiva de género, que ya también lo decía antes, pero no así, es interseccional. No vemos solo mujer y hombre, vemos que además hay muchas capas que nos determinan. No, las mujeres no somos un colectivo uniforme, evidentemente. Jane Jacobs, una referente, que si bien ni ella se enuncia, o al menos yo no he leído, como feminista, y evidentemente perspectiva de género en los años 50 no existe como tal, pero sí que ella, al hablar desde su experiencia, lo que está hablando es en la letra, hablándonos de esta experiencia de género femenino, ¿no? Y nos habla en ese libro de Muerte y Vida, las grandes ciudades, de proyecto urbano con otras prioridades, que si tenemos diferentes paradigmas habrá nuevos métodos y nuevos resultados, nuevas preguntas, ¿no? Para mí la innovación, que muchas veces se habla que nuestra profesión tiene que ser innovadora, solo es posible si ponemos nuevas preguntas, si ponemos nuevas miradas sobre la realidad, ¿no? La innovación no es una forma rara, sino es responder a nuevas cuestiones que han estado puestas sobre la mesa, ¿no? A mí me encanta la frase de ella inicial, donde nos explica desde dónde va a escribir este libro, o sea que no hay ningún engaño, que es un ataque contra el actual urbanismo y la reconstrucción urbana.
es principalmente un intento de presentación de nuevos principios de planificación y reconstrucción urbana, diferentes e incluso opuestos a los que se enseñan. Es más bien un ataque contra los principios y los fines que han modelado el moderno y ortodoxo urbanismo y la reconstrucción urbana. Para exponer unos principios diferentes, voy a escribir sobre cosas corrientes y vulgares. Para mí, esa me parece la mejor frase que hay en el mundo. Y a ella también, como ayer me contaba Begoña, le decían que no podía hablar de urbanismo ni de ciudades, porque no era arquitecta, era una simple ama de casa y mamá que se ocurría opinar sobre la ciudad. Evidentemente tenía un gran conocimiento porque la capacidad crítica no te la da, desgraciadamente, por suerte, la universidad, sino que te la da tu capacidad de pensamiento. Y ella, desde que llega a Nueva York con 18 o un poco menos, y se empieza a patear la ciudad para buscar trabajo, y como no tenía dinero, pues camina de punta a punta y se la conoce toda. Desde ese entonces hasta que llega a escribir este libro, pues la ciudad se la conoce como la palma de la mano, y se conoce, y no en los planos, que también, ¿no? O sea, que recorre los sitios, observa, y es fantástico como aquí en el libro, en un momento, le dice a un colega, llama a un colega, a un urbanista en Harvard, y le dice, oye, que estoy en tal barrio, ¿qué haces allí? Sal de allí, sal de allí, es muy peligroso. Dice, ¿qué me estás hablando? Desde una cabina telefónica, claro, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Si estoy aquí, está lleno de niños y niñas, hay gente de todas las edades, hay mujeres, hombres, y hay mucho comercio. ¿Qué me dices que este lugar es peligroso? Quiero saber si ha habido algún proyecto urbano, alguna... No ha habido nada allí. Pues entonces le dice, venir y aprender de lo que ha pasado aquí, para poder aplicar en la ciudad y dejar de mirar los planos y nada más que los planos, ¿no? Bueno, y entonces podemos resumir que su propuesta nos propone, nos dice, basarnos en las experiencias vividas, ¿no? En la ciudad entenderla como sistema complejo, que también ella dice, o sea, los urbanistas son los únicos que resuelven un problema solo con dos variables, cuando los economistas, los físicos, todos los otros están pensando en multivariables. Entonces, empezar a complejizar, y las personas son el centro, las vidas en el centro, ¿no? Y que para comprender las ciudades, ella dice que hay que pensar siempre en procesos, trabajar inductivamente, razonando de lo particular a lo general y no al revés, que es a lo que nos ha llevado, que en un punto puede tener un sentido a principios del siglo XX la idea de los derechos humanos universales y decir, bueno, todos tenemos que tener derecho a una vivienda y buscar como una uniformidad para llegar a todos y a todas, pero sabemos que tampoco eso ha sido, si el Neufer o el Modulor son pocos los que entran en esas medidas. Por tanto, es más importante esta mirada de lo particular a lo general para poder entender cómo dar soluciones, ¿no? Y buscar indicaciones o señales singulares que indiquen cantidades pequeñas que revelen de la forma en que operan las cantidades mayores y más abundantes, ¿no? O sea, ir a observar y mirar qué pasa en la realidad, no nos inventemos la realidad. Y los principios del urbanismo feminista para nosotras tienen que ver con ese profundizar el análisis de la realidad. Y eso se hace, evidentemente, los planos son necesarios y la lectura territorial, pero hay que ir a los sitios, hay que patearlos, y no con el señorito de Google, sino con nuestros propios pies. Priorizar la experiencia cotidiana y la diversidad de las personas, la proximidad como una cualidad urbana imprescindible, y valorar las tareas reproductivas y de cuidados en la sociedad. ¿Y cómo se valoran? Dándoles lugar, tantos en el espacio público adecuado, equipamientos, presupuestos, etcétera. La interrelación de los diferentes aspectos de la vida y los espacios. No es suficiente saber que aquí tengo unas casas y aquí tengo una escuela, sino esa distancia, cómo es ese espacio, cómo se puede recorrer. Si tengo una autopista en el medio, aunque haya 100 metros, no me sirve de nada. Bueno, entender, porque eso también nos puede llevar a entender por qué unos se hacen unos recorridos y no otros en la ciudad, o porque hay una calle que está más dotada de servicios y puedo en el recorrido hacer otras cosas mientras tanto. O sea, que no es... no son neutrales los espacios ni las distancias, por tanto, entender cómo se relacionan los aspectos de la vida y estos espacios y los recorridos. Reconocer la diversidad funcional y de cuerpos, no todas las personas tenemos las mismas capacidades en un momento dado ni a lo largo de la vida. Romper jerarquías entre saberes sociales y entre disciplinas, todas las personas tenemos para aportar en cualquier espacio de conocimiento, pero en la ciudad y en la vivienda mucho más, porque todas y todos vivimos y sufrimos esos espacios. E incorporar la experiencia de las mujeres con homoconocimiento para poder reflexionar o para poder encontrar las preguntas que hay que hacerle a un territorio. Y esto que decía antes, el ecofeminismo nos plantea dos definiciones que me parecen súper interesantes e importantes para empezarlas a pensar. No es que tenga clarísimo cómo terminan derivando en la ciudad, en la forma urbana, pero creo que hay que empezar a preguntárselas
preguntarnos las cosas desde otros lugares. Y una es la ecodependencia y la interdependencia. La ecodependencia es sabernos parte de un mundo mayor. Los seres humanos no somos nada especial, somos parte de un sistema natural muy complejo, y dejarnos de pensar en la pirámide, que el señor está en la punta y el resto abajo para su beneficio. Y porque la casa grande en la que vivimos es una, estamos todos en la misma, y por mucho que los señores nos quieran llevar a Marte, estamos todos en este planeta, y es aquí donde tenemos que demostrar que podemos, que somos capaces de cuidar nuestra casa grande. Y la interdependencia, lejos de lo que nos dice el neoliberalismo de cuanto más autónomo mejor, pues no, el ser humano es dependiente, somos interdependientes. Como animales tenemos muchos años en la vida que no podemos valernos solos, otros animales a las 2 días andan y se alimentan solos, nosotros no. Pero no solamente en esa etapa, a lo largo de la vida, y son necesidades que no solo son materiales, sino que también son afectivas. Por tanto, reconocernos interdependientes es fundamental para construir un mundo mejor. Para mí, dos referentes claves en estos temas, pero seguramente más del territorio español, serían Alicia Puleo y Yayo Herrero como pensamiento, pero seguramente hay otras. Bueno, la experiencia cotidiana de las mujeres. Nosotras tuvimos la suerte como colectivo Puncís comenzar nuestra andadura haciendo talleres en el territorio catalán con grupos muy diversos de mujeres en pueblos, ciudades, y fue maravilloso. Llegamos a hacer casi 100 talleres en donde llegábamos a hablar de urbanismo y género y nos decían, venimos a que habléis vosotras. Algunas decían, hubiera venido mi marido si era para hablar de urbanismo. No, precisamente por eso, que queremos que nos contéis y que hablemos. Y evidentemente al principio, bueno, está todo bien, claro, porque nos acostumbramos y vivimos lo mejor que podemos nuestro entorno, pero empezar, tampoco se trata de decir, está todo mal, sino de reconocer qué tareas hacemos, cómo las hacemos, por qué las hacemos y cómo el entorno nos acompaña o no, ¿no? Y aprendimos mucho, mucho, mucho de esos talleres, en estas participaciones, y seguimos aprendiendo, ¿no? Son diferentes ejemplos de participación, por tanto, participación, evidentemente sí, tanto individual como colectiva, hay que ser muy creativo, la participación tiene que pensarse como parte intrínseca de cualquier proyecto, pero no como una metodología que se repite, sino que cada proyecto, cada situación lleva a pensar un proyecto participativo específico, que puede ser tanto individual como colectivo, y que hay que pensar especialmente cómo se facilita la participación de todas las personas, especialmente de las mujeres. Si hacemos unos procesos de participación a las 7:30, 8 de la tarde, pues las mujeres no estarán. Por ejemplo, esta de aquí, que para mí fue una experiencia fantástica para nosotras, eso fue en una escuela, un sábado, en la escuela primaria del barrio, un sábado a la tarde, con merienda incluida, con espacios y juegos para niños incluidos, y en 2 horas había que hacer el proceso de participación, porque no hay más. Es el tiempo que las mujeres nos pueden regalar o pueden regalarse de estar en este lugar. Entonces hay que hacerlo en ese tiempo, y se puede. Venía con un trabajo de meses más social, de grupos, pero lo que fue la participación en temas urbanos fueron 2 horas, incluidas la lectura del resultado al señor alcalde, que acababa de asumir segundo mandato este día, y que le explicamos lo que había salido de esa participación, y ellos 6 meses después el equipo de proyectos del ayuntamiento volvió al sitio, se convocaron las mujeres y explicaron cómo los proyectos habían asumido o no, las cosas que se habían dicho y por qué no. Bueno, la verdad que fue un proceso como muy concentrado, pero muy, muy interesante. El espacio público no solo es el espacio representativo, sino es el espacio que nos permite hacer diferentes actividades y aún que sea esto, son espacios públicos que permiten. Hay un ejemplo, no lo tengo aquí, pero en Barcelona había un gran descampado que era el resultado de una antigua discoteca que no estaba más, y los fines de semana el colectivo de inmigrantes ecuatorianos del área metropolitana lo usaba como su gran espacio público. Se juntaban miles de personas allí, hacían desde comida, juegos, y era increíble. Llegó el diseño y se hizo un proyecto de un parque muy bonito, pero que no es posible que albergue nunca más esa actividad, porque todo estaba pautado para nada, porque no hay nadie en ese entorno. Era esta gente que iba allí porque había encontrado un lugar donde poderse apropiar. No digo que sea lo ideal, sino porque no podemos proyectar pensando en que esta gente está allí, hace ese uso, ¿cómo puede el espacio público permitirle, seguirles permitiendo ese uso? Bueno, el descanso, las fiestas. En el espacio, la seguridad sería otra variable, y la seguridad en el, es
la percepción de seguridad varía mucho según hombres y mujeres y según los entornos. Este es del Observatorio IQ de Barcelona, donde según la encuesta en España 2014, vemos cómo por edades, una franja muy amplia desde luego, pero se da entre las mujeres jóvenes mucho más percepción de inseguridad que los hombres. Esto tiene que ver por cómo nos movemos, los horarios que nos movemos. Vemos en los hombres cómo baja entre 34 y 64, seguramente nos movemos menos solas, menos de noche, porque hay otras tareas que nos ocupan más lo diurno, y cómo vuelve a subir cuando somos mayores, pero cómo suben los hombres cuando son mayores, ¿no? Esa fragilidad, esa vulnerabilidad que sientes en el espacio siendo mujer, los hombres lo sienten posiblemente ya tarde, ¿no? Cuando ya no tienen el poder que tenían en este momento. Entonces, bueno, es importante esa separación. También la Teresa Torres, de Euskadi, bueno, tenía un estudio sobre Euskadi, decía la importancia de la segregación por género y por edades, ¿no? Había una encuesta que ella hacía referencia, que en Euskadi ha crecido la sensación de seguridad el 80% de la población se sentía segura. Cuando empezaron a segregar hombres y mujeres y edades, las mujeres menores de 29 años en un 60% se sentían inseguras. Entonces es importante para entender por qué. Porque a las 5 de la tarde se hace de noche, porque vuelves a la universidad, de trabajar tarde, ya no solo, ni siquiera pensando en el ocio, sino en las tareas cotidianas casi obligadas. Hay recorridos y porque tienes menos acceso al vehículo privado, etcétera, y entonces la inseguridad es mayor. Entonces, la importancia de ver hombres y mujeres y por edades para poder realmente hacer políticas más adecuadas. Sí, Teresa. No está puesto. Hola, el micro, por favor. Gracias. No tengo ni idea. Ahora creo que sí, ¿no? ¿Ahora? Sí. Ah, vale. Que la seguridad. La seguridad es de género. O sea, en una gran parte. Porque no la has nombrado, por eso yo aclaro. Porque también es triste que las mujeres hayamos interiorizado estrategias de supervivencia. Sí. Yo soy más mayorcita, pero las tengo interiorizadas desde que era muy joven. De por dónde puedo pasar, por dónde no, lo interiorizas porque sabes que si lo subviertes, déjame un momento, si lo subviertes vas a tener posiblemente un problema de seguridad pura y exclusivamente por ser mujer. Uh-huh. Ojo. Sí, sí. Ese lo tienes desde hasta las niñas. Sí, sí. A ver, de ahí en adelante, o sea, hasta que sea abuela. Luego ya abuelos y abuelas, ya es una seguridad por una, a lo mejor no es estrictamente de género en esa franja de edad, sino por una vulnerabilidad, unas ciertas discapacidades que te da la edad frente a defenderte de. Si lo analizamos desde género, hay que decir claramente que las mujeres, tengamos la edad que tengamos, tengamos la conciencia que tengamos, vivimos y hemos vivido en ciudades muy inseguras. Sí, 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 totalmente. Y expuestas a cualquier ataque desde el punto de vista de género. Sí, sí. ¿Vale? Sí. Y claro, por eso es un elemento que como quien lo sufre somos nosotras, quien lo pone delante. Somos nosotras. No quiere decir que eso luego, además, si yo lo pongo delante como mujer, porque lo sufro yo y lo he sufrido, esa seguridad, si yo hago ciudades seguras, va a incluir, claro, porque las ciudades serán inclusivas. Sí, sí. No las voy a pensar para mí sola. No, no, claro. Para que nadie se sienta excluido. Me da igual. Entonces, claro, serán seguras desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de la propia seguridad e integridad física. Sí, sí. Pero hay que decirlo porque los que nos están escuchando, bueno, a ver, o las, sí, sí, porque no. Es triste tenerlo que interiorizar. Sí, sí. O es así, o no sí, es así. Sí, sí, no, y que sigue siendo así y que es
La última actividad que hicimos en la escuela antes de la pandemia precisamente era para el 8 de marzo y las estudiantes me propusieron en urbanismo hacer una actividad que la hicimos al final solo en mi taller, pero era un listado de preguntas de cosas que pasaban en la calle, ¿no? Y entonces, según la hubieras vivido, tenías que dar un paso adelante. Y había cosas que eran ambos, iban dando un paso adelante. Llega un momento que los chicos se quedaron quietos, o sea, chicos de 22 años y chicas de 22 años. Siguieron andando, ellas siguieron dando vueltas a la sala. Bueno, entonces cuando terminó, evidentemente porque eran preguntas desde hacia más situaciones de acoso en la calle. Bueno, hubo desde alguno que pasó, pero muchos se quedaron sorprendidos. O sea, no eran conscientes de esa situación que vivían las mujeres, ¿no? Las estrategias de ir con la llave así, de mirar en el cristal a ver si hay alguien, o sea, las estrategias que hemos usado todas, de cambiar de recorrido, como has dicho. Bueno, fue muy interesante, ¿no? O sea, que si realmente se hace necesario hablarlo y que lo hablen entre ellos y ellas, porque en los jóvenes, claro, si ellos en concreto no son violentos, no lo pueden entender y no lo han vivido, ¿no? Seguimos. Vale, la movilidad, como también ayer comentamos, en tiempo y espacio, la movilidad no solo es el transporte público, sino cómo llego al transporte público, cómo camino por la calle, cómo espero en una parada, y cómo son proyectados los sistemas en sí de movilidad. Esto ya lo hemos visto, ¿no? La movilidad de género masculino punto a punto, la de género femenino y con personas a cargo es poligonal, la necesidad de estos recorridos útiles. En este trabajo del colectivo Puncis, que se puede bajar en su página web, que es puncis.org, es un sistema para evaluar una auditoría de calidad urbana con perspectiva de género entre recorridos, espacios públicos y equipamientos, en donde, bueno, un poco qué equipamientos tenemos que estar más cerca, cuáles pueden estar a mayor distancia de casa, para hacer posible que las cuatro esferas se equilibren en nuestra vida, ¿no? Trabajo de Inés Sánchez Madariaga, de una encuesta de transporte público en Madrid, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de movilidad? Se puede hablar de movilidad obligada, prioritaria y otra no obligada, secundaria, como se habla del transporte más clásico. Nos movemos todas las personas de la misma manera y en igualdad. Entonces, lo que hacen de la encuesta, o sea, la que hay con números, es si la movilidad obligada es el trabajo productivo y los estudios universitarios, el resto de las actividades son consideradas no obligadas o secundarias. Lo que hacen en esta encuesta es preguntar cuál, dentro de estas actividades, cuáles movimientos están ligados a los cuidados, la reproducción. Con lo cual, llega a tener un 25% de la movilidad se da por razones de cuidado. Claro, es una movilidad mucho más compleja, por tanto, no se puede resolver con esa ecuación simple de la que nos hablaba Jane Jacobs ya en los 50, ¿no? Porque no van todas las personas de aquí a este sitio de trabajo a la misma hora, sino que son movilidades más diversas. Por eso la importancia de las distancias cortas y de los barrios mixtos que decía al principio. Luego, el acceso a los medios de movilidad también difieren según hombres y mujeres, ¿no? El uso del vehículo privado, de la bicicleta, motocicleta, también de la moto, es más masculina, caminar es más de mujeres, no porque sea por los usos y los accesos a recursos. La bicicleta también es más masculina, el uso de transporte público también es más femenina, ¿no? Ese es un estudio en América Latina, este es un estudio en Londres, para que no hay grandes diferencias, ¿no? Donde se explican por qué, cuáles son los factores que introducen, en este caso, niños y niñas, pero no solamente eso, distorsiones o diferencias entre la movilidad masculina y femenina. En el Plan de Movilidad de Londres 2007-2010, descubren o estudian o ven que tener niños o niñas pequeñas conlleva un 23% más de viajes para las mujeres. Si tienes niños menores, llevas a los niños tres veces más a la escuela que los hombres. Si niños menores de 5 años en un 83% menos posible que conduzcas. Sí, una mujer hará 80% más de paradas. Sí, es que esto, que el esquemita de lo lineal no es un tópico, es así. Y los trenes y metros son utilizados por mujeres y niños, porque claro, son un sistema de transporte pensado y que muchas veces se invierte más en eso para grandes distancias, por tanto no sirve para esa movilidad de las paradas continuas. Entonces, un bus de barrio o autobús o un tranvía son más usados por mujeres, o caminar,
Pero por eso también, para poder usar transporte público y bajarse y subirse, tienes que tener tarjetas integradas y que te sirva para más de una de un transbordo, que muchas veces no sirve, o en América Latina que no está integrado. Una cosa que yo me doy cuenta cuando en el transporte público, en las guaguas, y además ahora que hay el cambio a la metro guagua y que se va a convertir, ¿no?, es que, por ejemplo, si hay más de dos carritos de mujeres con carrito, no puedes subir el tercero. Entonces, ayer justo tenía que esperar a la siguiente guagua porque ya iban dos. Yo, claro, y estamos hablando de que era la hora punta en la que salen y vienen los niños, sacan a los niños de la guardería. Entonces, y eso significa tener que esperar y el cambio de la rutina. Entonces, claro, hay que pensar en eso hasta en la propia construcción de los vehículos. Claro, que igual en lugar de tener espacio para dos, tengan el que sale en la horaria pico de movilidad cotidiana, de entrada y salida de escuelas, que tengan menos bancos y más espacio para eso. O bancos rebatibles, ¿no? Bancos que también hay algunos que tienen, bancos que bajan. Está buena esa observación. Bueno, equipamientos y servicios, que estamos muy acostumbrados a los estándares urbanísticos, porque también hay que ponerlos en duda. No todos los estándares urbanísticos se tienen que dar en todos los barrios, de la igual manera, que hay que estudiar cómo son. Este proyecto de aquí arriba es uno que me gusta enseñar, es en Salou, una ciudad de costa en Cataluña, en Tarragona, donde el ayuntamiento tiene unas salas anexas al ayuntamiento que se usan por la tarde para actividades extraescolares, porque bueno, durante no tienen tanto uso, ¿no? Pero además porque está en un parque que está alejado de zonas no tienen viviendas tan cerca, y para hacer también seguro el parque, este espacio transparente y llevar gente a que haga actividades, ¿no? Me parece interesante como propuesta. La vivienda y el entorno, la vivienda no es solo un espacio de cuidados, y si es, hay que pensarlo. Este es un proyecto muy bonito en Conil de la Frontera, en Andalucía, donde son tres pisos, unas viviendas de alquiler de principios de los años 2000 para rentas muy, muy bajas, y que entonces mucho tiempo de trabajo productivo si hay dos padre y madre o si hay uno solo. Y entonces la comunidad se hace un poco, reconocer que la comunidad se hace cargo informalmente del cuidado de estos niños. Entonces los pasillos son este espacio tan ancho, que no, seguramente no es lo necesario, con luz, patios, y esta es la ventana de las cocinas. O sea que pueden estar jugando y a la vez de alguna manera siendo vistos por la comunidad en su conjunto, ¿no? O cuando se hacen recorridos por barrios, esto es en Medellín, por barrios autoproducidos, y se proponen traslados a nuevas viviendas, en general se olvidan de mirar que aquí toda vivienda es espacio productivo claramente, y se los llevan a sitios a donde la vivienda, primero, son pequeñísimas, o sea, solución para hoy, hambre para mañana, pero además no es posible generar espacios de trabajo, con lo cual no funcionan esas viviendas, ¿no? Y cuesta esa, posiblemente por cómo pasaba en Viena, porque no se pueden hacer esas mezclas de usos, pero es necesario. Entonces, estas estrategias, estos seis parámetros que hemos pasado ahora rápidamente, los construimos con el colectivo PUNSIS muy al inicio, y le llamamos diagnosis urbana con perspectiva de género. Está también accesible en la web de PUNSIS, en el manual que se llama Mujeres Trabajando, y fue como un poco la idea de ese manual, fue devolverle a las mujeres metodologías que habíamos aplicado y aprendido con ellas, pero para que ellas mismas se organicen en los barrios. Entonces ahí hay distintos métodos de trabajo, desde propuestas de sitios de lectura, y cómo evaluar la ciudad, qué preguntas hacerles a la ciudad, ¿no? Y lo interesante después es, si bien estas son apartados, separados, seguridad, espacio público, movilidad, la interrelación, evidentemente estas cosas no están separadas, ¿no? Entonces, bueno, qué preguntas les hacemos a la ciudad para ver si nos están funcionando para los requerimientos reales de la población. Bueno, es igual, como decía, esto lo puedo dejar, y en la página web de PUNSIS hay por lo menos cuatro manuales accesibles, pues hay muchos artículos, pero los cuatro manuales son este de Mujeres Trabajando, que es para participación y herramientas para el análisis, el de Evaluación para la Vida Cotidiana, que es el que evalúa, y hay unos indicadores para los recorridos, los espacios públicos y los equipamientos, un tercero que surge de un trabajo que hicimos en Cali, que es para espacios ligado a la seguridad, pero no solo de espacios habitables, de espacios de vivienda, y un cuarto que es parte del trabajo de Sara Ortiz para su tesis doctoral, que fue una tesis de participación-acción, investigación-participación-acción, y hay una parte que claramente la hace con un grupo de unas 8 o 10 mujeres. Su tesis va sobre la movilidad nocturna. Es una tesis que hizo en Vancouver. Bueno, este es un artículo que hicimos, que me pidieron para el periódico, y bueno, hasta aquí era lo de urbanismo, y lo dejamos aquí, yo creo, porque ya es la hora, si queréis hacer una pregunta. Como esto os lo dejo, paso rápido lo que hay después, son unas reflexiones respecto a la casa sin género.
que, bueno, otra vez, para hacernos preguntas. Yo, es que a mí me gusta trabajar mucho haciendo preguntas porque creo que en los últimos años, dentro de este pensamiento neoliberal, nos han querido convertir en técnicos que respondemos con un saber técnico neutral que no tiene condición a las preguntas de nuestra profesión. Y creo que no, y por eso yo creo que tenemos que volver a preguntarnos cosas, ¿no? Este trabajo, la primera vez que hicimos, bueno, en la Casa Sin Género, que hubiera sido lo que hubiera preguntado, ¿qué hacemos en una casa, ¿no? Entonces fue como empezar a poner acciones que hacemos en la casa y de alguna manera cómo las pensamos para eso, ¿vale? Por ahí son los mismos espacios, pero que dependerá cómo los pensemos, ¿no? Bueno, salieron estas y que seguramente saldrán muchas otras, ¿no? Que lo que decíamos antes, los cuidados no son solo materiales o físicos, también son afectivos. Bueno, salen estas palabras. Y como ejercicio, bueno, era pasarle un análisis a viviendas de mercado cualquiera. Decir que también este análisis lo hicimos en viviendas como de lujo y daban los mismos problemas, o sea, no estaban, tener más espacio no es garantía que se resuelvan los problemas. Y entonces el análisis, en base a esas preguntas y propuestas. Esto era un ejercicio de un ratito a la tarde, o sea, no es que sea, no sé si este es el mejor proyecto, pero bueno, ¿cómo podría ser diferente si planteáramos, ¿no? En lugar de tener dos habitaciones, unas totalmente jerárquicas, que no hay cambio posible porque tienes el núcleo húmedo en el medio, la cocina separada de la zona de estar, o en este otro caso, la cocina aún más separada de la zona de estar, nuevamente, ¿no? La proporción que en una vivienda no tan grande utiliza la zona húmeda de baños no tiene mucho sentido, bueno, la poca flexibilidad que dan, bueno, ahí están los análisis y como las propuestas que se hacían. Paso rápido para... Y después, bueno, cosas que eso, que para algún arquitecto o arquitecta serán tonterías, pero bueno, ¿cómo es el circuito del lavado de la ropa? Así como la comida, no solo sentarme a comer, ¿no? Sino que es comprar, ordenar, sacar, lavar, preparar, cocinar, servir, recoger, lavar, guardar, ¿no? Y vuelve a empezar, la ropa, el lavado de la ropa tampoco es solo que aparece mágicamente la ropa un día en el armario, ¿no? Hay una ropa sucia que se ha de poner en algún sitio, hay que lavarla después, hay que secarla, hay que guardarla en el intermedio, que no siempre tenemos ganas de plegarla ni de planchar, si planchamos, y luego, ¿dónde se guarda, ¿no? Y bueno, todo eso lleva a un espacio y unos recorridos en la casa. No has hablado tanto de esto como esta última semana en la historia de la humanidad. Gente que no sabía que pasaban estos procesos, esta semana con la subida de la luz y los cambios de usos energéticos, se ha empezado a hablar y a discutir este tema. Y han aparecido un montón de inventos. Incluso las sillas, las bicicletas estáticas secadoras, están apareciendo cosas. No, y por ejemplo, solo un detalle de una cosa que cambiaría mucho la organización de la casa. ¿Por qué los armarios tienen que abrirse a las habitaciones en lugar de abrirse hacia el pasillo, que permitiría un pasillo con otras utilidades, un armario más flexible en su uso y un dormitorio o un espacio de estar, lo que sea, mucho más flexible porque ya tienes una pared que no te la está condicionando? Bueno. Bueno, pero también te sirve, sí, podrías, pero si tú compartes, porque si tú compartes habitación y tienes que abrir el armario y la otra persona sigue durmiendo, pues la vas a despertar seguro. No puedes combinar, de hecho lo probábamos en algún sitio, combinar, ¿no? Si tú abres en una misma habitación, abriendo hacia adentro y según puertas, ventanas, y abriendo hacia afuera, puedes combinar mucho mejor la organización. Nosotros lo quisimos hacer en un proyecto en Madrid y nos decían que no, que porque la superficie del armario contaba para la habitación. Si se abría para el pasillo, contaba para el pasillo. Le digo, ¿perdón? Bueno, en fin, esta era nuestra propuesta, que se abría... Esta era nuestra propuesta, ¿no? De decir, los armarios abren hacia afuera y pueden servir mucho mejor para más usos. Además de molestar, el espacio pasillo puede empezar a tener calidad y servir para otras cosas, ¿no? Porque empieza como a comer espacios de otros usos y se hace este espacio como más informe. Pero bueno, no lo logramos, o sea, lo dejamos, ¿eh? Abandonamos el proyecto. Porque... Bueno, entonces, esto era que para que lo tengáis en resumen, esto lo tendréis, lo podéis mirar más en detalle. Mi email estaba por ahí, también podéis escribirme aquí o allí para lo que queráis y en la medida de lo posible responderé, respondo siempre, tarde o temprano, pero respondo. Gracias.
Gracias. Pues ahora ya lo saben. Vale, aprovechen. Micro para que se oigan las aportaciones, ¿de acuerdo? Perdón, el bombardeo. Ana Lola, no yo. No, es que si no, no van a hablar. A ver quién habla. Otra compañera, ¿no tienen nada nadie que...? ¿Nadie? ¿Tú? Venga. Esas voces. No, es que realmente... Mira. No, añadir, ¿no? Que súper contenta porque llevamos un tiempito estudiando pues para el ayuntamiento, para preparar una guía, que hemos seguido mucho al colectivo y me ha encantado porque he visto, ¿sabes? Que se han empezado a hacer cosas, esas mismas participaciones, eso que nosotros estamos empezando a hacer y me emociona, la verdad que me emociona ver que se está haciendo y que bueno, que algo se está moviendo. Y eso, no sé, sí, me ha parecido muy chachi tu conferencia, la verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Y que se puede hacer. Sí, o sea, sí. Porque era lo que decía al principio. A veces a las mujeres nos pasa mucho, sobre todo las feministas, ¿no? Cuando empezamos a hacer el trabajo de análisis y de trabajo en cualquier área, no solo en esta. Cuando no tenemos los referentes, porque han sido borrados, es como empezar de cero, ¿no? Y a veces es por desconocimiento. Entonces, cuando descubres que ya estaba hecho, ya estaba pensado, es como, oh, qué guay, ¿no? Pues entonces tengo sitio donde posicionarme y donde empezar a crear yo mi aportación. Sí, total. Porque ya eso ya estaba hecho. Entonces, es genial porque a lo mejor, de repente, cuando ustedes descubren eso, algo que no estaba... Ustedes pueden hacer esa aportación. Sí. No, y también, solo una cosa que a lo mejor no se va a resultar un poco, pero ayer se lo comentaba a mis compañeros, cuando empezamos a trabajar un poco el tema, reconozco que yo fui de las primeras que dije, a mí esto del urbanismo feminista me suena muy, lo reconozco. Fue, no, ya. Porque bueno, porque hemos... Pero empecé y Ruth, que es mi jefa, me dejó más tiempo. Dice, bueno, tú dedicas. Y empecé a leer. Y el otro día, o ayer se lo estaba diciendo, digo... Es que me estoy volviendo urbanista, feminista, pero en el concepto de guay, el concepto de que es verdad que es... No, el... es guay siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. No pasa nada. No, pero es... Pero no tenemos esa parte negativa, claro. Esa carga negativa. Sí, pero de bueno. La inclusividad, viéndolo de la parte que cómo... Porque se piensa que es o sea, que cuando... Que hay una parte de connotaciones de no inclusiva, sino, como decía antes, exclusiva. O sea, cuando queremos incorporar ciertas perspectivas, significa que vamos a dejar otras de lado. Jamás. O sea, el feminismo lo que quiere es introducir para ampliar y ver las diversidades. Eso. O sea, no, por eso, pero también ha sido una estrategia. No, pero yo creo que es lógico lo que te ha pasado y nos ha pasado posiblemente a todas. No nacemos feministas porque no nacemos en un mundo feminista. Muy pocas personas tienen la suerte o han tenido, posiblemente ahora más, de haber nacido en una casa, pero que además, insisto, no solo la casa. Tú puedes vivir en una casa donde hay mucha igualdad y mucho feminismo y mucho respeto, pero luego los mensajes que te llegan de fuera y las pruebas que pasas como mujer te hacen dudar siempre. Por tanto, y por un lado te hacen dudar de tus aportaciones como mujer y por otro lado, como en la formación de nuestra profesión no han aparecido las mujeres, pues claro, tú te haces de que mi aportación es como arquitecto técnico neutral y bueno, entonces es un descubrimiento, una rotura, una dificultad y también reconocernos que también eso lo hace difícil, que el cambio empieza por ti, por cada una de nosotras y que lo haremos mal y que no seremos perfectas y que tendremos muchísimas incoherencias todo el tiempo. Todo el tiempo y para pero, siempre. Claro, desde nuestra vida privada y de, bueno, pero hacemos lo que podemos, pero lo bueno es como empezar el cambio y ser conscientes. Sí, y la inteligencia de ir cómo contarlo, o sea, de irlo diciendo poco a poco, eso con imágenes también, con pequeñas acciones. Todo eso va llegando. Yo, ya para terminar, como anécdota, yo empecé a estudiar arquitectura. Yo quería ser aparejador. Mi padre es aparejador. Y fue mi padre el que me dijo, con 17 años, no, tú, que vas a estar en obras. Tú estudia arquitectura, que el arquitecto está en el despacho, tú las obras no. Y claro, yo un poco le hice caso. Y después empezamos un poco a trabajar juntos.
y chocábamos porque, claro, ya uno empezaba a querer poner su rol, ¿no? De pues, cómo podía funcionar la casa. Y mi padre, pues, era, no, la casa, la cocina tiene que estar cerrada para los olores, para lo que, todo lo que tú decías. Pero con el tiempo, poquito a poco, ya no trabajábamos juntos y eso, pero lo he ido convenciendo. Y ahora mi madre está súper feliz porque mi madre, que es un poco feminista también y le gusta, ve que mi padre le deja hacer cosas que antes mi madre no podía hacer porque mi padre era muy cerrado. Entonces se va abriendo poco a poco a lo que las mujeres podemos o queremos. Es un proceso, esto es un proceso, una carrera a fondo, eso lo tenemos como asumidito, no pasa nada, o sea, la carrera es a largo plazo, no te preocupes, o sea, pero lo importante es eso, esa idea que tenemos, primero, todos y todas somos hijas del patriarcado, todos y todas somos machistas, hay un momento en el que tomas conciencia, es un proceso, y una cosa que yo siempre digo, que no es fácil, no. Que no es agradable, que tienes que tocar ciertas cosas que a veces ni quieres tocar, y a veces son dolorosas. Es un proceso y los procesos, porque a veces cuando nos venden, hazte feminista, guay, no, perdona, ya me gustaría que para todos y todas sea, y hablo para hombres y mujeres, porque este proceso de cambio es lo que hay. Bueno, hola, yo soy María, pertenezco a la asociación también Marca Púrpura y gracias a ella hemos tenido oportunidad de conocer un montón de gente que nos hable y nos cuente sobre, bueno, Ana Lola nos ha hablado, tú también has estado en las charlas y hemos tenido un montón de encuentros y también conocimos a Blanca del colectivo y luego lo que yo a partir de esas charlas, que siempre han sido charlas de mujeres y para mujeres, sí que me he dado cuenta de que hay una parte que es la masculina, que también tiene que formar parte de toda esta transformación, ¿no? Y sobre todo en el campo de la arquitectura, me ha pasado con compañeros que me vienen y me dicen, ¿pero qué es eso del urbanismo feminista? Si yo me he empezado a leer la introducción de este libro, y eso también, yo también quiero eso, o sea, ¿por qué se ponen como esa etiqueta, ¿no? Y siempre entre compañeras hablamos de que hay que hacer también un poquito de activismo, porque creo que hay una parte que no se cuenta o que no, la gente no termina de entrar a entender y que también como que a su vez tenemos el peso de hacer el activismo, de demostrar que sí, que hay urbanismo feminista y que si lo quieres es porque a lo mejor tú también en el fondo eres feminista, pero no te quieres poner esa etiqueta, ¿no? Y un poco que... Nada, que creo que eso, que también tenemos ese papel activista para que el motor también camine, que no, que es cierto que conocemos como toda la teoría, pero hay una parte a la que todavía no le está llegando y que al final también construye ciudad y construimos construimos las mujeres y construimos los hombres, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, pero nadie los excluye, no, por supuesto que no. La prueba está aquí, ¿no? O sea, solo hay un nombre, se pones. Y la prueba es pones otro título para ver si vienen. Yo he hecho la prueba en doctorado, sí. Hacer cursos. Yo también lo he hecho. Primero era urbanismo feminista, hice 2 años y venían, eran 5, y no venía más gente. Urbanismo para el otro 98%. Y al final te das cuenta que tampoco que no interesa, que hay muchos que no les interesa ni la igualdad, ni los derechos, ni no sé qué, ¿no? Y entonces decidí, o también con el colectivo Musis, en un momento dejar de hablar de género, hablar de feminismo. O sea, al final no, o de ciudad inclusiva, no, es que no es inclusiva neutral. La inclusión no existe por sí si no te posicionas en un lugar. Y ese lugar es el feminismo. Porque ni siquiera el socialismo, en caso de quien no piense, de igualdad de clase, sí, pero el mismo socialismo tampoco ha incorporado o ha reconocido las diferencias derivadas de los roles de género. Entonces, bueno, ese es el feminismo y no tiene que asustar. Porque claro, en realidad no es contra, es sumar, es poner otras perspectivas a la mesa y realmente buscar una igualdad. Bueno, sí, es que... hace 10 años era complicado. No, sí. O sea, me refiero, ahora ya... No, por supuesto, pero es que yo he hecho incluso activismo con mi pareja. O sea, que es un trabajo como de base, ¿sabes? Es todo el día, es todo el día. Pero además, mira, para que flipes más, existir, ser tú, salir, o sea, de repente, abrir la puerta de tu casa, salir a la calle, ya estás haciendo activismo. Claro, ayer claro. Lo decíamos cuando con la construcción, entender solo la política como participar en partidos políticos o en instituciones. No,
tú, esto, venir aquí, decidir por la mañana qué haces, cómo lo haces, cómo vas a cualquier cosa, hasta lo más pequeñito, ya eso es hacer política. Sí, 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 por supuesto. Y a veces no nos damos cuenta. O sea, porque también es por una cuestión andocéntrica y heteropatriarcal. O sea, lo público y lo privado, ¿no? La política es la parte pública, pero no lo privado. No, cuando las mujeres decimos lo personal es político, no es, no, es eso sí. Lo que queremos decir. Incluso enlazando con la intervención anterior, que una tiene como que hacerse su propio recorrido en la búsqueda del feminismo, porque, no sé, o sea, yo... Bueno, soy joven y también tú, o sea, de hace 5 años para acá he hecho esa reflexión, ¿sabes? Al final vas como en automático y vas como yendo sin esas reflexiones, ¿sabes? Y que son fundamentales, ya no necesarias, son fundamentales. Gracias. Así que María. Nada, te agradezco mucho la charla. A ti, a vosotras. A vosotros. Estamos ahí. Hola. Hola. Yo voy a hacer una pregunta para la que creo que ya sé cuál va a ser más o menos la respuesta, pero es que si no la hago, reviento. Muy bien, adelante. En la búsqueda de referente femenino en la arquitectura y el urbanismo para el libro, ¿encontraste algún ejemplo de alguna mujer que lo intentara y fallara? Quiero decir, como el caso de que comentabas de Peter Eisenman, ¿no? Hacer viviendas que no funcionan como viviendas. Ejemplo de... mediocridad, por decirlo de alguna manera, porque lo que sí que veo es que todos los referentes femeninos que hay son brillantes y no tenemos como un hueco para ser nosotras mediocres también. Porque eso es buenísimo. Lo que estás diciendo es buenísimo. Es que en la arquitectura hay muchos, muchos ejemplos de hombres que son mediocres, que fallan y que además son... internacionalmente reconocido. Sí, sí. Y en cambio las mujeres son todas perfectas. Bueno, no. Yo, sí, pero los currículos, o sea, a mí es que digo tú, contesta tú, pero con, que yo ahí me encanta esa pregunta. Me refiero a referentes. No, que eso lo hacemos en todos los sectores. Ahora voy más a la arquitectura, pero yo eso lo digo cuando se hablan, por ejemplo, de cuotas y dicen yo quiero la mitad de hombres y la mitad de mujeres, igual de mujeres tontas e imbéciles, estúpidas, malas personas, que hombres, imbéciles, tontos, estúpidos, malas personas. Porque las mujeres no somos un colectivo, ni somos perfectas, ni somos ideales. Pero pareciera que la mujer, para aparecer, tiene que tener que ser perfecta. Entonces, no, yo quiero igualdad y que haya... Hay muchos señores mediocres en muchas situaciones de poder y de importancia, que también quiero mujeres, que las hay también. Es que simplemente tener ejemplos de Pues mira, intentó esto y falló. Simplemente. No. Sí, pero vamos a ver, es que esto es magnífico, porque vamos a ver. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo casual, ¿no? ¿Tú has visto el currículum que tiene Zaida? Sí, Zaida, vale. Casi todas las mujeres que componen el libro. Cuando ella estaba diciendo antes lo de cambiar las charlas y tal, no sé qué, no sé cuánto, si yo hubiese traído a... para conseguir un tío con el mismo currículum... Bueno, estás ahí, vale... Ya, de acuerdo. Pero inmediatamente, no, o sea, es que tienes que tener un currículum alucinante y justificarte constantemente. 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 O sea, tienes que decir, por ejemplo, y ahora como lo personal es político, está hablando de este tema, ah, pero tiene dos carreras, dos máster, ah, no, porque no. ¿Entiendes? Tienes que estar constantemente para estar ahí y tienes unas trayectorias. Yo no conozco, y mira que me manejo en muchos sectores muy amplios, diversos y demás, no conozco mujeres mediocres. Es que somos de todo, pero para llegar a cierto nivel... Y en cambio, hombres que son reguleros y que están arriba... Es que eso a mí es que me choca mucho. No, yo, por eso le decimos, eso lo dice también Almeria Valcárcel, ¿no? Cuando lo de las cuotas, lo dice también, diciendo, cuando podamos las mediocres estar ahí, habrá ya. Es que habrá eso igualdad. Eso es igualdad, exacto. Sí, sí. O sea que no. Y claro, cuando haces un libro, si bien yo también me he especializado otras veces en hacer libros de hablar de cosas feas, que siempre me decían, ¿por qué te gustaría ver edificios feos? Porque creo que también de lo que está mal hecho se aprende mucho. Y de hecho mi tesis doctoral y mi libro anterior individual es sobre la ciudad global, que no me gusta nada y es lo anti-ciudad, pero bueno, hay que verla, entenderla para... Pero claro, hablar de trayectorias y decir
Vale, antes dije Lightman, pero bueno, no podría decir en el libro, hay un ejemplo como muy conocido de una de las primeras, la primera mujer arquitecta del MIT que fracasó porque no pudo con la contra de la ciudad, está en el libro y lo explican más mujeres, se llama Sofía Hayden, y bueno, pero ella sirvió para que el status quo diga, vean, las mujeres no pueden, ¿no? No sé, o podríamos pensar, no está en el libro tampoco, pero podríamos pensarlo, o sea, Zaha Hadid, qué cosas ha hecho, que no están bien, pero cómo se la ha tratado a ella, tampoco se la ha tratado igual a los hombres, se les perdona todo, feos, gordos y que hagan mala arquitectura, a las mujeres nada. Y Zaha Hadid ha conseguido lo de los hombres, lo de seguir proyectando una vez... Muerta. pero espera, porque Schumacher ya dice que la obra es de él y no de ella, o sea, que vamos a ver cuánto tiempo dura sin que Schumacher la borre. Pero que se subió al carro también. Sí. Según, bueno, él tiene unas declaraciones, que la obra es mucho más de él que de ella. Bueno, a ver. Gracias. Bueno. Limpiamos. Lo siento. No, a ver, hay mujeres, a ver, vamos a ver, yo soy muy feminista desde los 20 yo no años. Yo no tengo categoría ni quiero decir, lo digo por delante, vale, pero siéndolo, hay mujeres muy mediocres, o sea, aquí no voy a hacer una apología de a ver. Hay no, espera, que déjame a lo mejor no me porque explique. Hay hombres escuchándonos, entonces, no quiero, y son profesionales, y es un discurso, desde mi punto de vista, tan importante para que ellos sean permeables a lo que estamos diciendo, entonces no quiero, estamos en un ámbito profesional en el que estamos trabajando codo con codo, hombres y mujeres, y en el que muchísimas mujeres, o sea, yo la he hecho siempre esa crítica, de mi profesión, les ha costado muchísimo ver el tema de género. El feminismo está muchísimo más arriba que el tema de género, que lo dijo ella antes de pasada, pero claro, lo pillé yo rápidamente. Entonces, el tema este que estamos debatiendo es como para empezar. ¿Cómo para empezar? Entonces, yo, que indistintamente planifican hombres y mujeres, no voy a decir nada que en este terreno de para empezar ellos echen para atrás, porque lo van a suscribir. Determinadas cuestiones, que yo ya le he hablado con compañeros míos y ya las he tenido, o sea, compañeros que me estarán escuchando y que me respetan muchísimo y me aprecian, ellos, yo quiero que ellos sean permeables. Lo mismo que lo han sido en los avances sociales que hemos conseguido las mujeres. Ellos no. Lucha el colectivo que tiene el problema. Y el colectivo que hemos tenido ese problema, porque el feminismo no es nada más ni nada menos, que desaparezca el rol de género, creo yo. Y simplemente nacerán hombres y mujeres, pero no habrá ningún tipo de discriminación porque yo nazca con el sexo femenino y el otro con el masculino. Nada más, nada más. En este tema, que encima, esto es el Ayuntamiento de Las Palmas, que no quiero yo tal, lo pone tal porque es que ahora el planeamiento tiene que incluir y ser permeable, hacer el análisis de la perspectiva de género, que ya han puesto el grito en el cielo, que me actúa ahora, qué coño, ahora esto, con la perspectiva de género, digo, ¡buah!, ya empezamos otra vez. Entonces, vamos a ver, yo lo que quiero es, a ver si me entendéis, pues que el feminismo está muchísimo más arriba, que esto es para empezar, que está impuesto por ley y que es un camino de muy largo recorrido, y lo he dicho siempre, el ser feminista, que yo soy de las antiguas, te han llamado de todo, has tenido que recorrer un camino muy largo y no me da la gana que
a día de hoy, después de tanto recorrido y tantos avances sociales, una historia que es de principio, es de mejora de la ciudad, es una ciudad igualitaria, porque venimos de una ciudad pensada por hombres, chica, porque son de los años 20, de la revolución industrial, la sociedad ha avanzado. Entonces, que tener un... No sé si ya me está entendiendo. Yo no quiero excluir, no quiero excluir, pero que quien está pensando esa ciudad somos nosotras. Y desde hace muchos años, y se lo reconozco, en este país y en otros países, han sido las mujeres arquitectas, o bueno, de otras disciplinas, las que han repensado esa ciudad porque estaban viviendo unas realidades que les tocaba por rol, que yo quiero que ese rol desaparezca, porque ese es el fin del feminismo, o sea, el fin último, pero no quiere decir que esas actividades no se realicen dentro de esa ciudad. Y como tal, como las desprecian y ellos solo van en coche a ganar dinero, pues entonces hay que contemplarlas dentro de ese análisis. Además de ser una ciudad inclusiva, no discriminatoria a ningún tipo de grupo, que me oigan, o sea, ese también lo han metido las mujeres, esos análisis, ellos no. Es lo que yo he leído, ¿vale? Inclusiva, porque claro, si yo lo analizo desde mi discriminación como mujer, meto al resto de colectivos, a los inmigrantes, hombre, no quiero decir que no haya racistas, pero bueno, que si tú tienes una verdadera conciencia, los metes. Y el que planifica o la que planifica lo tiene que pensar también, desde incluir a todos los grupos sociales. Todos, raza, sexo, todos, no sé si me entiendo. Unicornios verdes también. ¿Eh? Y unicornios verdes también. Bueno, lo que quiero decir es que aquí se le llama feminismo, pero el feminismo es mucho más arriba, ¿vale? Y que no quiero que ningún hombre, porque están planificando, nos entienda mal. No, y que lo que quiero es que sean, que sean permeables, lo van a asumir y que asuman también que este tema lo han pensado las mujeres. En origen, no quiere decir que a día de hoy y que muchas cosas se las sufren. Y que la ciudad de cuidados es una ciudad de cuidados. Hoy nos está tocando cada vez menos a las mujeres, pero siempre lo será de cuidados. Da igual hay, quién cuide. Hay muchos, por ejemplo... Ojo con eso, sí. Yo, por ejemplo, hay algo que es interesante entender y que para mí me sirve... Es como un pilar que yo lo tengo para todo, ¿no? Que es colocar la mirada desde otro lugar, ¿no? La herramienta de la empatía. Y yo cuando he trabajado las masculinidades con hombres y con los grupos de hombres siempre les ponía esto exactamente. Digo, cambia la mirada. Entonces, en esto es lo mismo. O sea, tú te puedes romper una pierna, ¿no? Puedes ser un hombre joven, exitoso, blanco, heterosexual, la pirámide, ¿no? Pero te puedes romper una pierna, ¿no? Y entonces de repente les pasa, ¿no? Y empiezan a ver los problemas desde ahí. Entonces... siempre hay que ponernos en ese lugar, no cuando estás en tus mejores condiciones, sino por todos los procesos que vas a pasar en tu vida. Y desde ahí, piensa para los demás. No puedes pensar solo para ti, no cuando estás planificando o cuando estás construyendo. Tienes que ver las diferentes miradas, ¿no? Y mirar eso desde los otros lugares. Eso no es malo, eso te enriquece. Entonces, yo nunca he visto el feminismo como algo que te quite, sino cosas que es algo que te da mucho, que es un proceso complicado, a larga distancia, pero siempre te va a dar. No hay nada que nos quite el feminismo. Entonces, nunca entiendo por qué gente se molesta, ¿no? No lo entiendo, porque a lo mejor no se entiende. Bueno, hay dos cuestiones. Una es la sensación, no estar informado o informada, pensar que eso hace que pierda, pensar que eso desmerece, volviendo al inicio de tu intervención,
cuando esas mujeres arquitectas se dicen arquitecto y dicen yo no he tenido problema, pues también se olvidan de mirar que también hay el género es interseccional y hay una cuestión que se llama clase y que aún hoy quienes tenemos las universitarias y los universitarios somos una élite y como élite somos una clase privilegiada y por tanto, claro, no me acuerdo en su momento la presidenta del COAM de Madrid perteneciente también a un grupo religioso con mucha fuerza, si yo pude, todas pueden, no, porque precisamente tú perteneces a ese grupo que te da una seguridad, una clase social económica, entonces, pero bueno, eso sucede y ya, no darse cuenta, porque, y pasa lo mismo con los hombres que no quieren o que no pueden entender que se está planteando el feminismo, ¿no? Porque se ven desde su privilegio y consideran que si ellos, y también la falsa, la pérdida o la falsa idea esta del capitalismo que todo lo puedes lograr con tu capacidad y con tu trabajo. No, si yo salgo de aquí y tú sales de aquí, pues a mí me es difícil ya llegar aquí, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es verse, ¿no? Y la idea, la interseccionalidad, que evidentemente no es una cuestión solo de ser mujer o de ser hombre, sino que hay un montón de condiciones que nos hacen diferentes y yo no creo que nos tengamos que ser iguales, bueno, entraremos en otro tema, sino que por eso, que las diferencias nos enriquecen, pero no deberían llevarnos a la desigualdad, que es lo que sucede hoy, ¿no? Entonces, el ideal es mantengamos las diferencias, pero sin desigualdad. Y ya sé que no es lo que tú querías decir, pero no es la desaparición del género, de los cuidados del género femenino, sino cambiar la prioridad. O sea, sin ese género, sin ese trabajo, no hay nada más. No puede existir nada si no hay los cuidados y los trabajos reproductivos. No existe nada más. Entonces, creo que es un trabajo también de repriorizar y rejerarquizar o recolocar las partes de nuestra vida para también entenderlo. Y cuando antes, y acabo, cuando ponían lo del urbanismo feminista, de darle lugar a las tareas de reproducción en espacio público, yo también creo o confío en que si como sociedad le damos importancia a las tareas de la reproducción, dándoles presupuestos, leyes, espacios, quien no se ha dedicado nunca a esas tareas, verá que es una tarea igualmente valiosa, claro, y reconocida. Y entonces no le costará tanto dejar de ser solo el hombre, el breadwinner, ¿no? Para hacer también otras cosas. La última. Sí. ¿Saben qué? Simplemente enlazando con justo lo que hablas, que, no sé, yo tengo 30 años y ya todas esas cosas empiezan a estar como mi escenario vital, ¿no?, de reproducción y demás, y reconozco que me siento perdida, porque, o sea, reconozco que tampoco, antes lo hablaba con Mapi, que también es de mi edad, que no lo tenemos fácil, y me sorprende que yo tenga más dudas que mi madre, por ejemplo, a día de hoy, a la hora de decidir si... Porque es decidir pues, la carrera profesional o la carrera reproductiva, porque todavía no tenemos respuesta para eso, ¿sabes? Y que sorprende que yo, que soy una generación que está más avanzada o que se supone que realmente no. O sea, realmente estamos peor que nuestros padres en muchos aspectos. Entonces, que frustra, la verdad. Y también hablabas de la frustración de la profesión y demás, que, no sé, mi generación está un poco en esas también, ¿no? De búsqueda y de... Sí, porque vuestra generación plenamente ha sido educada, pero ya no a la universidad, desde 0 años hasta la edad que tenéis, en un mundo en que solo hay un modelo de éxito, de manera de ser, claro, y llegas y dices, pero hay otros caminos, claro. ¿Cómo los hago? También, aunque te des cuenta cómo los hago, no hay acompañamiento, las leyes no han acompañado la igualdad. La igualdad se ha conseguido por luchar, sí, vale, hay algunas leyes mejores, pero lo que comentaba antes de Noruega, o sea, no llegamos a un nivel así, evidentemente. Y a veces hay leyes, pero no hay presupuesto, o hay leyes y no hay desarrollo, entonces, por muy ley bonita que haya, si las leyes no se desarrollan y no aterrizan en el territorio cotidiano, en la vida diaria, pues son un bonito romance, ¿no? Claro, y también que creo que cuanto más consciente eres, más pánico te da. ¿Sabes? Sí. Que es el problema de ser consciente en la vida. La sororidad. Claro, o sea, te vas a tener que apoyar con otras, claro, y buscar recursos. Mira, acuérdate las dos arquitectas, lo que contó antes. Sí, claro. Eso es fundamental, ¿eh? Sí, si las mujeres... Ya, pero bueno, pero por lo menos ya pensamos que ya hay otras que lo han hecho. Nos falta el paso uno todavía. Vale, pero ya sabemos que hay otras mujeres que lo han hecho. Sí, por supuesto. Y si hemos avanzado y si nuestros derechos han...
tiene que ver con la red entre mujeres, la sociedad, el apoyo y por también parte de la deconstrucción de lo que el patriarcado nos ha dicho que somos las mujeres y cómo somos las mujeres, que el patriarcado ha creado también una mujer que no existe, ¿no? Ya sea por la super exi, pero también la mala, la bruja en el mal sentido, yo encantada de ser bruja, pero la bruja como entendemos nosotras, no como la entiende el patriarcado, ¿no? Bueno, y podríamos seguir. Sabia, mujeres sabias. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, gracias a todas y a ti por participar. No, hay que incluirlo. A mí, es que yo en eso sí lo tengo. Gracias, Aida. Muchísimas gracias por traernos, por dejarnos todo tu trabajo y que sigas trabajando mucho. No mucho, 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 pero sí lo sigas trabajando en esta línea y dándonos a nosotras el resultado de ese trabajo que nos viene genial. Gracias a todas. Nos esperamos el 1 de julio.